black and ice, make my way into your mind, just to know what you knew. Christmas, every time we start locking eyes, I lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start. Gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo directo de Fortnite. Ya estamos por aquí, chavales, bienvenidos a toda la gente. Un saludo para Selvi, para Mark, para Clinton, para Rubén, para María, para Raimundo, para Maxi, para Dani, para Adrián. Bienvenidos a todos, chavales, ya sabéis, todo el mundo dejando un pedazo de like, suscribiéndose si no lo estáis. Ya sabéis, poniendo mi código de la tienda, código RAFAMR98. Ya estamos por aquí, gente, ya estamos por aquí, chavales, después de un fin de semana de locura. Bueno, o sea, en teoría me iba a saltar solo el directo del sábado, chavales, porque ya sabéis que iba a un festival y en teoría el domingo iba a hacer directo. Pero es que estaba tan reventado, chat. O sea, estaba tan reventado, gente, que es que no pude, o sea, no, literalmente no pude. O sea, me perdí hasta la carrera de Fórmula 1, o sea, con eso os digo todo de lo reventado que estaba. O sea, me puse a ver la Fórmula 1, la salida, la vi, no sé qué, y luego pum, y me quedé dormido, gente. O sea, estaba reventadísimo, chat. O sea, llegué a casa a las 7 de la mañana o algo así. O sea, imposible hacer directo, gente. O sea, pero bueno, no pasa nada, chavales, no pasa nada, ya estamos por aquí de nuevo. Y nada, el concierto, que muchos me estáis preguntando, la verdad, una completa locura. He subido historias a mi Instagram, están subidas, no sé si creo que no se han ido de momento, o sea, creo que están, sí, están disponibles aún para ver. O sea, fue una completa locura, me lo pasé muy muy bien, como siempre, vamos. Así que nada, eso, mira, y aún tengo la pulserita esta del festival, de la Barcelona Beach Festival. Que ya digo, lo tengo al ladito de casa. Tardamos nada, o sea, tarda 30 minutos o algo así andando, muy chill. Y nada, pues eso, ya digo, he tenido que anunciar eso de por qué no he estado en estos dos días en directo. Y nada, era por eso, porque me lo pasé realmente bien, gente, ahí en el concierto. Bueno, como estáis viendo también por aquí en el título, chavales, pues en teoría deberían llegar las motocicletas.
las motos mañana con la actualización de Fortnite, chavales. Veremos a ver si consiguen, si se implementa, ¿no? No, gente, decían que iban a llegar dentro de poquito. Así que, bueno, pues o será en esta actualización, la siguiente, no sé. Son en teoría 5 actualizaciones en esta temporada. Llevamos ya una. La siguiente será la segunda de 5. O sea que contra más actualizaciones vayan sacando, pues eso, más posibilidades hay de que salgan las motocicletas. Así que bueno, esperemos que sea mañana. Así que bueno, voy a poner por aquí el señor Jorge Mos, como siempre. Buen día, bros, esta semana será interesante. Actualización 21.20, como ya he dicho, mañana. Gran cambio de mapa en el templo de al lado de Carretes. Ya lo enseñamos en el último directo, creo, si no me equivoco, o el anterior. Que esa zona cerca de la gasolinera del templo, bueno, del templo no, del santuario, perdón, iba a cambiar por completo. Así que veremos a ver qué cambio le hacen. Gente, creo que también lo vimos, si no me equivoco, creo que sí. También se podrá desbloquear a Indiana Jones esta semana. El jueves es cuando se podrá, así que le estaremos aquí en directo haciéndolo. Es de esperar también que agreguen algunos cosméticos de verano, desafíos e ítems. Ojito, gente. Ojito, porque se vienen también con recompensas y más sorpresas. Ojito, que también nos dice Jorge Mos. Y bueno, pues esperemos que llegue, pues eso, que llegue las motocicletas, las motos de toda la vida a Fortnite, que ya digo, nunca han estado. Así que nada, bueno, y ahora miraremos también la tienda, gente, a ver lo que ha salido. Y también estoy alucinando, chavales. Estoy alucinando porque, ya digo, llevo 2 días sin hacer directo y me habéis apoyado bastante, gente, en los directos, o sea, en estos últimos días con el código de la tienda. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, por seguir apoyando, aunque no esté haciendo directo. De verdad, eso, la verdad, me llega aquí en el pechito, ¿eh? O sea, siempre estamos... La gente que está haciendo directos y eso, y en plan de, oye, si me salto este directo, estos directos, la gente se en plan, ¿se olvidará de mí o qué? Pues parece que no, así que de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que pone mi código en la tienda, código RAFAMR98. Y bueno, también, ya digo, el último directo y llegamos a los 11.400 suscriptores. Vamos a ver si podemos llegar hoy a los, no sé, 11.430, estaría bien, o más si se puede, ojalá que sí. Así que nada. Lo dicho, poneros cómodos, pónganse cómodos, que esto empieza en nada. Y nada, vamos a ver la tienda, gente. Y como ya sabéis lo que estaba diciendo, bueno, mira, aquí me pone código creador, nada, ¿cómo? RAFAMR98, por supuestísimo, 100% este código es el que tenéis que poner, chavales. Ese es el bueno, gente. Así que nada, vamos a mirar a ver qué hay en la tienda. Subimos arriba del todo y por lo que estoy viendo, he visto por aquí que han salido las skins del 4 de julio, ¿no? Por lo que veo. Bueno, tenemos por aquí el señor Capitán América. Buena skin, gente. Capítulo 2, temporada 3. Una skin de Marvel que trae, pues eso, la mochila más el pico, que son exactamente los mismos. Equipa el escudo del... What the fuck, ¿qué ha pasado, tío? Ha pegado un tirón, tío. Bueno... Eso, equipa el escudo del proto Adamantium como accesorio, mochilero o como pico. Bueno, pues ahí lo tenemos. 2.000 pavos, un poco caro, sí, pero bueno, es Capitán América, gente. También tenemos por aquí gran saludo. Ojito con los petarditos y eso. Espérate, voy a poner el volumen, gente. Voy a poner el volumen. Esto por aquí, perfecto. Ahí estamos. Y a ver, ¿qué os escuchamos? Ahí, los petarditos. Hostia, pues está guapo, ¿eh? Me mola mucho este gesto. Serie de Marveles. Vale. Bueno. A ver, tiene sentido porque, para gente que no lo sepa, hoy es en teoría el día de Estados Unidos, el día de la independencia o algo así. Un día que se celebra ahí por todo lo alto en Estados Unidos. Así que, bueno, han sacado Capitán América, básicamente, que es de América. Gran saludo también, que supongo será el gesto del Capitán América, aquí tirando petardos y demás. Está aquí de nuevo la chica Galaxy, que la están quemando un poquito, ¿eh? Hace ya, no sé cuántas veces ha salido ya en la tienda, pero unas cuantas, ¿eh? También, pues eso, ofertas especiales. Aquí tenemos todo con los petardos y temática estadounidense y demás. Pues eso, aquí el osito de detonador, temporada 4, capítulo 1. Militar estrellado.
Por aquí lo tenemos también, gente. Aquí bien fachero con las gafitas y la boina. Ojito, gente. 800 pavetes. Montaraz estrellada. No está mal esta skin, la verdad. No está nada mal. Me mola. Me mola más sin gorra. Por eso está mucho mejor. Bueno, es la típica skin normal. En plan, skin default. Pero le han puesto los colores de, pues, de Estados Unidos. Por aquí, mi cholita, iba a decir. Mochilita, escolta colorida, gente. Temporada 9, capítulo 1. 200 pavetes. Y Espérate un momento. Tío, no me sale el nombre, tío. Aguerrichila, joder. Madre mía, tío. Vaya nombrecito. Sé que le ponen Aguerrichila. O sea, ¿qué nombre es ese, gente? ¿Qué nombre es ese? O sea, ya solo por intentar nombrar esa mochila, tío, ya no me dan ganas ni de comprarla, tío. O sea, Aguerrichila, tío. Pues bueno, me ha costado más, no sé, tío, nombrarme que eso. Ojito que Raimundo me dice reinicia. Vale, ahora reiniciaremos y sí, ahora, gente, hablaremos también de la Fórmula 1, hablaremos del Barça, que me estáis poniendo ahí un montón de comentarios. Ahora lo hablaremos, gente. De momento vamos a mirar la tienda, gente, y ya digo, ahora hablaremos de todo de mientras cuando nos metamos en las partidas, chavales. No os preocupéis. Fuegos artificiales también por aquí, 500 pavetes, no está nada mal, la verdad. Bueno, buena skin, buen camuflaje más bien. Molino cohete, bastante mítico este emoticono. Este gestito, bueno, está mal, 500 pavetes. Chispitas por aquí, que es, bueno, chispitas es la carta esta de chetada de el, bueno, no está tan chetada, del Clash Royale. 200 pavetes, bueno, ahí con las vengaditas y demás. No está mal, todo haciendo referencia, pues ya digo, a la celebración del 4 de julio. Nitro Jerry, bueno, la skin del señor El Canelita, alias Agustín51. Aquí lo tenemos, capítulo 2, temporada 7. Ostras, pues no pensaba... ¿Salió hace un año? Pensaba que tenía más tiempo, tío, pues no, es de hace justo un año, chat. Pues bueno, pues aquí la tenemos, gente, Nitro Jerry. Sin más, básicamente un señor petardo con una bandana de petardos y unos brazaletes de petardos. O sea, bueno, increíble. Increíble. Y aquí, mecha corta. Obtener una victoria magistral y poner una guinda con el gesto integrado mecha corta y Nitro Jerry. Aquí lo tenemos. Está muy guapo, ¿eh? O sea, ganar una partida con esto, en plan, y hacer ese ejército está guapo, ¿eh? Está muy top. Bengala por aquí, 800 pavetes. Es un pico. Bueno, no está mal. No está mal, chat. Si se le pudiese quitar el tema este de que está en llamas, o está encendido la bengala, estaría más utilizable, yo creo. Pero bueno, no está nada mal tampoco. Cohete patriota por aquí. Bueno, pues básicamente un señor a la delta. Bueno. Que como remita alguno de los petardos, te vas a Cuenca. Arte pirotécnico también por aquí, capítulo 2, temporada 7. Bueno, pues aquí 200 pavetes, baratillo, con la bengalita, haciendo ahí a lo Disney Channel, ¿eh? No sé si alguno de esos se acuerda de cuando veías el canal de Disney Channel, tío, que se ponían los anuncios en plan, ¿estás viendo Disney Channel? Y hacían con una barrita ahí el símbolo de Disney Channel, pues lo mismo, gente. A lo mejor soy yo un viejo y nadie se acuerda, tío. Espero que alguien me apoye por ahí por el chat, por favor. ¿Qué más tenemos por aquí? Zaddy y Boca Bruñida, que salió hace realmente poco, o sea, salió hace cuánto, dos semanas o así, por ahí andará. O sea, me acuerdo perfectamente que salió. Bueno, sin más, gente, o sea, hay una serie de skins que las sacan una y otra vez. Rubí por aquí, 1200 pavetes con tres skins. Que sí, Rafa, que sí. Franja filosa, bueno, el pico, 500 pavetes también por aquí. Franja fugaz, bueno, una la delta, no está nada mal tampoco. Leviatán por aquí, 2000 pavetes. Esta skin me la pillé justo cuando salió en la tienda. Muy guapa, muy top, la verdad. Vicio por aquí, temporada X, 800 pavos. Armonía por aquí, tómalo, dáselo. Ahí, modo zen. Cometa Peleona, temporada 2, capítulo 1, bastante OG, de los deltas más antiguos, tiene pinta, de Fortnite, ni tan mal, gente. Por ejemplo, ¿a la deltas en la tienda de la temporada 1, capítulo 1, habían? Porque yo no me acuerdo de ninguno, no sé.
Y ojito, ha salido de nuevo el Valle de la Muerte, el pico este de la temporada 1, capítulo 1, que me gustaría pillar, me mola bastante, tío. La temática que tiene, lo antiguo que es, pero es que vale 1500 pavos, es una maldita locura, tío. Ojalá tenerlo algún día, pero es que, ya digo, también es... Sé que soy muy repetitivo, pero es que con el poco tiempo que tengo últimamente, es que no me estoy metiendo nada a saber del mundo, tío. Y llevo como más de una semana o así sin hacer los desafíos diarios de estos que me dan pavos. Y bueno, a ver si puedo retomaros algún día, gente. Por cierto, no sé si hay alguna persona que tenga, en plan, que haya sido el ganador de los cómics que faltaba por dar. O sea, faltan por dar, gente, al señor Playmo Humano, RG Mario Luis, LMX Killer L y Jonah FN. Estas personas aún les falta porque les entregue el código de Spider-Man 0, gente. Y ya digo, hoy por fin he tenido un rato y he encargado los últimos cómics que me faltaban por encargar. Y pues eso. En teoría mañana me llegan, así que bueno, si hay alguien por aquí de los ganadores, que sepa que eso. Que haremos, o sea, que quedaré, en teoría mañana me llegan los cómics, así que mañana lo daremos, gente. Bueno, ofertas especiales también, tenemos por aquí capítulo de temporada 3, ojito. Ojito, los marcianitos. Ostras, serie de lenda de videojuegos, muy mítico este videojuego, la verdad. No sé si alguno de vosotros habéis jugado, supongo que sí. Mítico videojuego arcade. Pues eso, que eres una nave y pues eso, básicamente así va el juego, o sea, no tiene más. Tienes que ir cargándote los aliens estos, que se imaginan que son aliens, y cuando no quede ninguno, pues has ganado y pasas de pantalla, y cada pantalla es más difícil. Bueno, no está mal, no está mal, gente. Tenemos también por aquí a Morbok Batman, que salió relativamente hace poco, como mucho hace un mes o algo así. Capítulo 2, temporada, o sea, capítulo 3, temporada 2. Y bueno, también tenemos por aquí de nuevo la mochila de Pac-Man. No sé por qué la han puesto de nuevo, pero bueno. Por aquí también tenemos, gente, Causano, básicamente la nueva colaboración de Caus con Fortnite, que bueno. No sé, tío, podrían haber hecho otra cosita. O sea, mira que tenemos plátanos y plátanos y plátanos y plátanos y plátanos, del señor Pili, Pili congelado, Pili pelado, Pili veraniego, Pili, 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 Pili. Y bueno, pues ahora falta otro Pili de plátano de Caos. Pues bueno, aquí lo tenemos, gente. Que no está mal, no, o sea, el diseño no está nada mal, gente, pero bueno. Es que tenemos muchos plátanos, gente. Muchos gestos. O sea, muchos gestos, muchos plátanos, tío. El gesto de Pac-Man te lo regalé yo, Rafa. Grande, Iván, tío, grande, grande. Mucha gente me está diciendo, ¿habrá privadas? Gente, ya lo sabéis, lo digo siempre. Si queréis privadas entre semana, tiene que haber una donación de 5 euritos o más. Si hay una donación de 5 euros o más, hago una privada, ¿vale, gente? Si no, entre semana, chat. Ya digo, este fin de semana no ha habido, pero ya sabéis que hoy, o sea, este fin de semana me ha salido imposible, así que eso. Tenemos por aquí también de nuevo el esqueleto de Caos, que bueno, no está nada mal la skin, aquí un poquito encorvado, 1200 pavetes, no está nada mal, y bueno, por aquí el camuflaje, por aquí la delta de Caos, lejos de casa, no sé por qué se llama lejos de casa, la verdad, pero bueno, un poquito grande, está guapo de diseño, pero es un poco grande, gente. Y bueno, por aquí están de nuevo en la tienda. No sé cuánto tiempo hacían que no salían, porque yo no los había visto nunca en la tienda, gente. O sí, o a lo mejor sí, me equivoco. Capítulo 2, temporada 7. No sé cuándo salieron, pero... What the fuck. Bueno, pues eso, tenemos aquí al señor Harry Kane, futbolista del Tottenham y de la selección inglesa. Y por aquí tenemos a Marco Reus, pues eso, jugador alemán de Borussia Dortmund. 1600 pavitos cada de esto. Aquí tenemos con su gestito, besándose un anillo. Y por aquí, los tres monos sabios. A ver, otra vez. Vale, o sea, uno simula que está sordo, que no puede ver, y mudo. Bueno,
Pues ni tan mal, gente, ni tan mal. 1.600 pavos con celebraciones incluidas, así que ni está mal. Y ya digo, por aquí tenemos a Naruto, gente, que lleva ya bastante tiempo en la tienda. No hace falta que lo enseñemos de nuevo, está bastante top. Ya sabéis, cualquier comida que hagáis, de verdad, me apoyáis un montonazo si ponéis el código de la tienda, código RAFAMR98, ¿vale, gente? Ya digo, acabamos el mes anterior con 370 personas con el código de la tienda. Si podemos superarnos, sería una completa pasada, este mes, o sea, sería brutal, chavales. Así que nada, por cierto, en pase de batalla tengo estrellitas, vamos a desbloquear. Bueno, no voy a desbloquear nada aún, vamos a esperar a desbloquear la promesa de la viuda, ¿vale, gente? Así que nada, chavales, me habéis dicho que reinicie. Vamos a reiniciar antes de empezar una partida. Y ya digo, por favor, todo el mundo dejando un pedazo de like, porque en teoría me han dicho, bueno, me han dicho ya dos personas que reinicie, Verás. Verás aquí cuántos gestos tenemos aquí en el día de hoy. Ya digo, no sé cuántos directos llevamos que me regaláis mínimo una cosa por directo, tío. Estoy flipando, Tremendo, tremendo apoyo. Rafa, ¿qué has comido? Pues mira, he comido arroz a la cubana y carne, básicamente. Buena dieta. Rafa, me compré el cómic de Fortnite, grande, Iván, pues disfrútalo, tío. La verdad que está bastante guapo. Y ya, tío, yo es que me voy a juntar con un montón de ¿cómo se llama, tío? De cómics de Fortnite, tío, de Marvel, tío. Y no sé qué hacer con ellos, tío. De verdad, no tengo ni idea qué hacer con ellos. Rafa, reinicia, también dice Salva. No sé si me estáis diciendo, en plan, porque cada uno me ha regalado una cosa o tengo solo un regalo, gente, no sé. Veremos a ver, conectando. A ver qué nos han regalado, chavales. Vamos a ver qué nos han regalado. Y ya digo, 95 personas, 52 me gustas. Todo el mundo dejando un pedazo de like, por favor. Todo el mundo dejando un pedazo de like, gente. Vamos allá, chat, vamos allá. A ver, está costando. Pues si no tenemos regalo, gente. Fui altamente troleado. No. Tenemos aquí regalito. Dani González 788. Muchísimas gracias por el regalo de antemano. No sé qué ha sido, pero igualmente, que te dejen los pavos en mí. La verdad que muchísimas gracias, ¿eh? Así que lo abrimos ya, ¿o qué, gente? Lo abrimos ya. Mira, vamos a hacer una cosa. 65 me gustas y abrimos. Somos 98 personas. O sea, 65 me gustas y abrimos. Vamos a ver si lo conseguimos, chat. Venga. Todo el mundo dejando un pedazo de like. Y abrimos ya el regalito. Let's go, chat. Tengo ganitas, a ver de qué meten también la próxima actualización, gente. Hay bastante ganitas. Rafa, ¿vas a hacer misiones? Sí, seguramente haremos misiones, chat. 65 me gusta, ya. Bueno, rápido, gente, cómo se notaba que había mucha gente sin dejar me gusta, Vamos. Ahí dejando ahí uno bueno me gusta. Pues vamos a abrirlo, 3, 2. Bueno, hago 3, 2 y... Increíble, cómo cuento, 3, 2, 1. ¡Ojito! Escolca la colorida y la mochilita. Muchísimas gracias, tío. Grande. Mira, me la voy a equipar, gente. Muchas gracias. Ya no tenemos nada más. Solo ha habido un regalo, ¿no? Por lo que veo, creo que sí, ¿eh? Pues bueno, muchas gracias. Ya digo, cualquier cosita, de verdad, se agradece un montón. Que os dejéis, ya digo, los pavos en mi... o sea, que me regaléis cosas dejando los pavos según vosotros. Así que muchísimas gracias, tío, de verdad. Pues nada, antes de empezar, vamos a darle caña ya a esto. Voy a entrar, 5 segundos o menos a salvar el mundo para recoger la recompensa diaria de hoy. Y nada, a ver qué tal. Qué pena que no viste la Fórmula 1 justo cuando gana Carlos. La verdad que soy un auténtico gafe, O sea, creo que es de las... Encima es de las carreras más interesantes que han habido últimamente. Bueno, el choque del chino lo he visto, tío. Y madre mía, qué locura, O sea, se ha pegado un guarrazo, tío. Brutal, Brutal, chat. Bueno, vamos a darle caña ya a las partiditas. Vamos a darle caña. Y nada, gente. Me perdí la carrera, gente. Pero es que estaba reventadísimo, chat. O sea, estaba muy, muy reventado. O sea... encima de que estaban luchando por la tercera posición tres pilotos a la vez. O sea, una lucha entre tres. Increíble, tío. También estaba Fernando Alonso por detrás, que quedó quinto.
una locura, tío, y me la perdí. Pero bueno, cosas que pasan, gente, no todo se puede en la vida, chat. O sea, sacrifiqué la Fórmula 1 por irme de festival. Pero bueno, la verdad que estoy bastante contento, ¿eh? El festival me lo pasé de locos. Que ya digo, no es la primera vez que voy a ese festival. Si no me equivoco, creo que fui 2016, 17, 18 no fui, 19. Y este es mi cuarta vez que voy a ese festival, gente. Mi cuarto año. Me gustó mucho. Y bueno, para gente que no lo haya visto, en mi Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, pues están subidas las historias de los mejores momentos, lo que pude grabar y me grabaron también ahí en el festival, los amigos y eso. Y nada, os recopiléis mis historias si le queréis echar un vistazo, ya digo. Fue una locura. Para gente que, bueno, a lo mejor no sabéis mucho de DJs, pero sí que sabéis quién es Marshmallow, ¿no? Pues bueno, Marshmallow lo vimos, gente. Marshmallow lo vimos, lo teníamos a 30 metros. A 30 metros lo teníamos. O sea, fue una locura, chat. Me moló mucho. O sea, mira que a mí Marshmallow no lo suelo escuchar mucho. Y de hecho, me quedé rollo más afuera en el concierto. Cuando tocó Marshmallow al principio. Porque tampoco tenía mucho hype, mucha ganita de verlo. En plan, me cunde escucharlo, pero tampoco darlo todo ahí en el centro de donde está todo el mundo, ¿sabes? Pero empezó y a mí cuando empiezan ahí duro, en plan, que iba a saco. O sea, Marshmallow en directo, la verdad que cambia bastante, ¿eh? O sea, no pone las canciones típicas así relajadito, ¿sabes? ¿Qué, señor? Hasta luego. Eso, no pone las típicas canciones suyas que va sacando ahí en plan super guay, no sé qué. Algunas sí, las más famosas, como la de Alone y la que subí también las historias, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esa canción. Sino que va más duro, le da fuerte, señor Marshmallow. Y cuando escuché eso dije, vamos para adentro a darlo todo, tío. Me moló mucho, la verdad, me sorprendió bastante cómo tocaba en directo el señor Marshmallow. Y nada, para mí el mejor que escuché en el concierto, la verdad, fue Timmy Trumpet. O sea, si no habéis escuchado Timmy Trumpet y os gusta la música electrónica, es una locura, gente. Es una locura, chat. O sea, está loco, gente. Está completamente loco, chat. Va muy duro, tío, y pues eso, en directo. Bueno, el tiburón, tío, nos da la bienvenida. En directo se pone ahí a tocar la trompeta mientras va mezclando también con la tabla de DJ. Bueno, una locura, gente. Muy, muy loco, muy loco, la verdad. O sea, me lo pasé muy, muy bien, chat. Ya digo, cuando voy a estos conciertos, tío, es que me deja eufórico, tío, varios días, ¿eh? O sea, hoy me he levantado en plan de... Mira, me pone otra vez el concierto, tío, y es que voy otra vez de locos. O sea, voy de cabeza, tío. O sea, te destrozas las piernas en plan de estar tanta rata de pie, saltando, y encima, en el festival este, el suelo es arena, que te cansas más aún. Pero es que me da igual, tío. O sea, está tan guapo, tío. Que repetiría, pero vamos, ahora mismo si me dicen de ir. Muy, muy, muy top. O sea, os recomiendo a todo el mundo a ir a un festival. Sí. Yo solo he ido de música electrónica, de festivales. O sea, de música electrónica es que es... Vamos, lo das todo, tío. Lo das todo, chat. Muy, muy loco, gente. Muy, muy loco. Así que bueno, gente. Ahora, después de, ya digo, descansar un poquito y demás, empezamos la semanita, el lunes, a tope, con el Fortnite, aquí con los directos, mañana actualización, vamos bien, gente. Ayer la carrera emocionante y Carlos ganó, y es que el equipo querría ganarse Leclerc. No sé cómo quieren que funcione Ferrari, en plan, si quiere que gane Leclerc porque ya tiene más puntos o qué, no tengo ni idea. Pero bueno, no sé, es que, a ver, yo creo que Carlos Sainz mal piloto no es, pero es que ha empezado muy mal, tío, no se adapta al coche ni nada, tío, y no sé, tío.
No sé, yo no lo veo tan top, ¿sabes? A Carlos Sainz. O sea, me encanta, tío, que haya ganado, tío, porque es español, tío, y obviamente mola ahí con ese tipo de deporte y eso con gente de tu país. Pero vamos, que si gana el Nano, si gana Fernando Alonso, tío, vamos, es que me hace el triple de ilusión, la verdad. Soy más de Fernando Alonso, aunque yo me hace, ya digo, me hace ilusión, que gane Carlos Sainz. Ya le tocaba, la verdad. Ya le tocaba. Rafa, te envié por Instagram comprando. Ok, de Andri, si me puedes recordar cuando acabe la partida, de verdad, te lo agradezco porque ahora mismo se me va a olvidar. Si cuando acabe la partida tengo que acordarme, lo llevamos claro. Recuérdamelo en cuanto acabe. Rafa, ¿qué wifi tienes y cuánto tienes contratado? No voy a decir eso, la verdad. No voy a decir eso. A ver si le revelando aquí la compañía y lo que tengo contratado, me pueden hacer algo. No voy a decir nada de eso. Tengo 300 megas, creo, si no me equivoco. Creo, si no me equivoco, creo que sí. Bueno, pues tres primeras kills aquí en directo. Ni tan mal. Vale. What? Vaya tironazo que me ha pegado, ¿no? Esto. Gente, me ha pegado un tironazo que me ha dejado a 5 FPS, tío. No sé si lo habéis notado vosotros en el chat. Y también me ha pegado como unos parpadeos el... la pantalla, ¿eh? Espero que no falle la gráfica, porque eso huele a gráfica, tío, Espero que no. Espero que haya sido... nada, una tontería, chat. Por cierto, mucho bot, ¿no? Mucho bot en la primera partida, ¿no? Sí. Confirmamos, gente, mucho bot. Confirmamos, gente, mucho bot. Bueno, pues tiene pinta que vamos a hacer la primera partida win, Yo creo, gente, yo creo. Por cierto, 100 preferidas por aquí, ya 84 me gusta. Seguimos aún, gente, con más personas en directo que me gustas. Eso no puede ser, gente. Todo el mundo dejando un pedazo de like, por favor. Y ya digo, mañana aquí esta zona va a ser completamente nueva. O sea, la van a remodelar. O sea, ya no podemos despedir de esta zona porque le quedan escasas horas. O sea, no le quedan ni días, le quedan horas, chat. Así que, bueno, se viene, gente, se viene, chat. A ver qué tal, a ver qué ponen. Supongo que, bueno, pues harán exactamente lo mismo que han hecho las otras localizaciones. Poner una localización en la que, pues eso, varíe con la, en función de la partida que estás jugando. Te la pondrá en neopisos picados, en la de así rollo romana y la de... y la de Castillo Coral. Esos diseños pondrán, gente. Y ya está. Harán eso y ya está, gente. Veremos a ver qué tal. A ver cómo les sale. A ver cómo les sale, chat. Mira a este señor. Iba a dispararle y justo se ha echado una impulse. El tío. Por eso, no hemos mirado ni los desafíos diarios, ni los desafíos semanales. Bueno, semanales creo que no tenemos, ¿no? Si no me equivoco, pero sí, los hicimos ya el jueves, ¿verdad? No los tenemos que hacer, gente. Nada, no dice nada. No dije nada, chat. Este señor huele a... huele a... ese olía muerto y este ya ni te cuento, ¿eh? Ah, que se va. Ah, que te vas, compañero. No te vayas, compañero. No te vayas. Se ha fundido todas las impulses, tío. Vaya guarro, tío. Vaya guarro. Por cierto, aquí un pescadito. Me viene de locos para echármelo. Y no tenés que esperarme 10 segundos a echarme el botiquín. Así que, de lujo. De lujo, gente, de lujo. Te quedan 3 días para Indiana, correcto. El jueves tendremos, pues eso, Indiana Jones. Para desbloquear, por fin. Se me ha pasado rapidísimo, en verdad, gente. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí se me ha hecho cortísimo. O sea, ya llevamos, gente, un maldito mes de temporada. Bastante loco, ¿eh? Bastante heavy. Que llevamos ya un maldito mes, tío. Es que se me ha pasado
volandísimo, tío, estas semanas. Sabes que básicamente no he parado, no he tenido ni un descanso. Pues normal. Pues normal, chat, que se me pasa tan rápido. Este señor también huele que se muere, ¿eh? Ya puedes correr, ya puedes apuntarme. Me ha dejado un poquito tocado, pero vamos. Que estaba muertísimo. Ahí tiene un escudo gordete. Me lo he hecho, pero vamos. 100%, gente. Ubi y aug dorada. Bueno. Increíble, chavos. Vamos a meternos esto. Y ahora me llevaré los dos botequines. 100%. Sí, dos botequines. Dos botequines me llevo. Y el coche este está un poco en las últimas, pero creo que por aquí no hay nadie. Así que lo vamos a utilizar. Contra menos nos pille la zona, mejor. Al menos pasar por aquí de pisos picados. Pillamos la lancha y vamos en por el lago, gente, y ya está. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Ha cumplido su función el coche este. Venga, dejo por aquí y nos vamos. Me haría falta una buena escopeta, la verdad. Porque está verde, como que no. ¿Cómo que no, gente? ¿Cuál ha sido tu temporada favorita? Capítulo 1, temporada 5. Para mí, mi favorita. Y luego, gente, la segunda temporada que más me ha gustado. Bueno, es que las primeras han estado guapísimas. Recientes, de las que más me hayan gustado recientes, gente, contando el capítulo 2 y capítulo 3. La temporada 2, capítulo 3, gente. La temporada anterior, básicamente. Me moló muchísimo. O sea, que haya implementado el modo sin construcción a Fortnite, para mí es que me ha dado completamente la vida, chat. Estaba quemadísimo de las construcciones y pues no. Poder jugar ahora mismo a Fortnite sin construcciones, brutal, la verdad. Para mí, brutal, chat. ¿Has visto los dos fichajes del Barça? Sí, mira, nos faltaba por comentar eso, gente. Es verdad. Pues sí, bueno, ya se sabía de hace tiempo que, pues no, que íbamos a fichar a Christensen y a Kessié. Uno del Milan, que es el señor Kessié, y el otro del Chelsea, lo hemos fichado. A coste cero creo que vienen los dos, o sea, porque se les ha acabado el contrato. Y bueno, la verdad, os puedo decir aquí mil historias, pero es que poco conozco a estos dos señores. Conozco además a este. Conozco más a este señor y se está curando también uno por detrás, pero vamos, que voy a sudar de todo el mundo. Y vamos a ir a por este, que no sea que está jugando. What the fuck? Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? You are dead, my friend. Espérate que viene otro. Espérate que viene otro y se fue. Va, está un tiro. Está un tiro, gente. Hola. Claro, si te pones a dispararme con eso, pues que es básicamente un mojón, un truño, es malísima, pues te pasa lo que te pasa, compañero, te pasa lo que te pasa, evidentemente. Llevamos aquí 14 kills, no está mal, no está mal, ya no está mal. ¿Se ha curado por aquí? Ah, no, estos son las... Mira, está ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tío? Este señor es un poquito tímido, me da a mí, ¿eh? Es un poquito tímido. Ese ya no es tan tímido, tío. Joder, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Qué pinta este tío por atrás, tío? Sin hacer ruido. Con una mochila de Navidad. Ahora mismo. Bueno. Gente random ahora mismo. Gente random, chat. Bueno, increíble. Pues nada, F. No hemos podido ganar la primera partida. Pintaba bien. Llevamos 15 kills, gente. Y de repente aparece un tío por la espalda. Pues nada. Pues es lo que hay, gente. Es lo que hay. Es lo que hay, chat. Rafa, ¿por qué no fuiste al festival con Creative? Porque a Creative no le gustan los festivales de música electrónica. Básicamente.
obviamente se lo dijimos en el grupo de amigos, a quien quisiera venir, que se viniera. Pero entre que no le gustan los festivales de música electrónica, bueno, no le gusta la música electrónica creativa y tiene el brazo como lo tiene, pues eso. Que por eso no vino, básicamente. Vale, tenía que mirar, gente, tenía que mirar Instagram, ¿no? ¿Habéis dicho? Vamos a mirar Instagram, chavales. Vamos a mirar Instagram. Vamos a mirar Instagram, gente. Por eso, he subido una foto con Lowbull y con Raúl, que a veces se pasan por aquí por el chat. Siempre saludáis en plan, hey, ese Lowbull, no sé qué. Pues mira, ahí tenéis gente a Lowbull. Por fin lo vais a ver. Y ya digo, lo tenéis en Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, gente. Vale. A ver. Hola, Rafa, ¿me puedes agregar? Vale, estoy mirando bien el vídeo. ¿Qué te has comprado con mi código, compañero? Bueno, lo está grabando un poquito lejos, pero confío en que tengan puesto mi código. He comprado con mi código el gestito. El gestito de Spider-Man. Vamos a agregarlo, gente. Por supuesto que sí. Por cierto, Spider-Man ya no está, ¿no? Dentro del juego. O sea, en la tienda me refiero. MFRY05. Estamos buscando. Añadir amigo. Grande, tío. Grande. Ya te tengo agregado. Siguiente, vale. Pues nada, ya digo, de momento no tengo nada más. No tengo nada más, chavales, de cosas que me habéis enviado por Instagram. Así que nada, vamos a darle caña otra vez. Vale, vamos a tirarlo aquí otra vez. Joder, tío, qué rabia no ganar la primera partida, tío. Pintaba bastante fácil, tío, y F. Con 11.000 metros en un vehículo superando la velocidad de 60, ¿vale? Lo hace por los aires con un Hacer. Vale, ok. Facilito, pero me he tirado justo por aquí, que en verdad el Hacer por aquí pocos. Pero bueno. No necesito ahora mismo mods Wintrex, lo siento. Mira Insta, please. Lo acabo de mirar, José. O sea, no me ha llegado nada más. No me ha llegado nada más. Rafa, ¿dónde echaste a perder en el festival, no? ¿Cómo? ¿Cómo echarme a perder? No entiendo. ¿Y este señor? Este señor, bueno, es un bot. No es un señor, es un bot. Vale, pues muerto por aquí. Vamos a ver si ganamos, ¿eh? Tenemos que abrir un cofre legendario, por cierto, ¿eh? Para los desafíos diarios. Ahora en todo el directo seguro que no me encuentro ni uno, ¿eh? Ya verás. Vamos a hacer la prueba. Rafa, mañana están las motos, ¿lo sabías? Sé, o sea, no lo sé 100% oficial, pero ojalá que sí, la verdad. Ojalá que sí que estén. Ojalá que sí. Cundiría bastante, ¿eh? Bastante ganita de manejar un motociclón aquí en el Fortnite. Estaría bastante guapo. Estaría bastante top. Y bueno, como ya digo, gente, si podéis poner mi código en la tienda, código RafaMR98, de verdad que me dais un montonazo, que ya digo, no me esperaba que hubiese tanto apoyo en la con el código en la tienda. Mira, tenemos cofre legendario de lujo. Ya digo, no esperaba tanto apoyo con el código en la tienda sin hacer directos durante 2 días. La verdad que me habéis sorprendido, tío, para bien. Me habéis sorprendido para bien, chat. Que si tomaste. Que si me emborraché, dices. No suelo beber yo, gente. No suelo beber. O sea, ni en los festivales ni en nada, tío. Yo... No sé, tío. No soy muy fan del alcohol, la verdad. No me apasiona, tío. No me apasiona. Alguna vez, de vez en cuando, pues me pongo alguna vez contentillo, pero es muy, muy, muy de vez en cuando, la verdad. Solo en ocasiones especiales, gente. Últimamente hago eso. En ocasiones especiales, en plan, como por ejemplo fin de año, por ejemplo... La última vez que bebí fue hace cosa de más de un mes o algo así. Cuando vi por primera vez, quedé con unos amigos que eran de la Play, que llevaba jugando no sé cuántos años con ellos a la Play. Fue cuando me fui a la Fórmula 1, aquel fin de semana.
Y bueno, pues eso, lo vi por primera vez, saquearon una casa por allí y dije, pues bueno, vamos a celebrarlo, gente, vamos a celebrarlo ahí que los he visto por primera vez. Y nada, me puse ahí contentillo. Pero ya digo, no soy de las personas estas de, pues cada fin de semana se pilla una buena cohorta o veo porque sí, no. Ni en festival, ya digo, ni en festival me gusta beber, la verdad. ¿Te gusta el champán, supongo, ¿no? La champaña, puesto sin alcohol. Yo es que, ya digo, si tomo alcohol, gente, es para ponerme contentillo. Yo alcohol para decir, qué bueno está, no está bueno. Para mí no está bueno. O sea, prefiero mil veces una Coca-Cola, un Red Bull, solo que una Coca-Cola con ron, ¿sabes? O sea, para mí no está bueno. Me lo tomo porque te pone ahí contentillo, pero ya está. Yo soy de esas personas, gente. Soy así. Por cierto, ahí tenemos al señor Darth Vader, ¿no? Sí, vamos a ver si lo podemos matar, gente, que acaba de caer uno por aquí. Vamos a darle aquí. Hay que cargárselo, gente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Esto se va a descontrolar, gente. Bueno, 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 bueno. Cuerda huida, cuerda huida, gente. Pero este señor, ¿qué? O sea, ¿qué es? ¿El mago de la varita o qué? Recárgame esto, por favor. Vale. Darth Vader, muerto. Perfecto. No, es broma, chat, que es la primera vez que matamos a Darth Vader, gente. O sea, increíble. Rafa, ¿desde cuándo juegas? Desde temporada 1, capítulo 1. Soy OG de Fortnite, pero ya digo, como siempre, pues no he jugado todas las temporadas de Fortnite. He hecho unos buenos parones. ¿Quién me está disparando? ¿Desde ahí? ¿En serio, compañero? ¿Desde ahí? Bueno, es un bot. Es un bot, gente. Me ha jodido el rush una ramita, tío. La ramita de atrás me ha jodido el rush, pero bueno. No pasa nada porque era un bot. Bueno, y desde ahí disparando el Stormtrooper, ¿eh? La precisión que tiene tu arma, compañero, ya puedes tener suerte para darme una bala. La verdad. Madre mía, 111 personas por aquí, 100 me gustas, ¿eh? Esto ya me gusta más, ¿eh? Esto ya me gusta más, que ya digo, últimamente la cosa estaba un poquito decaída, un poquito que había poca expectación, pero parece ser que va bien, ¿eh? Rafa, ¿a qué hora terminó el festival? Pues el festival terminó a las 6 de la mañana. Entramos al festival a las 7 o algo así. Y salimos a las 6 y pico. O sea, casi 12 horas de festival, la verdad. Y ya digo, nos lo tomamos este año bastante chill. Bastante chill de ir en plan descansando y demás. Pero ya digo, no es la primera vez que voy a este festival, gente. Y los primeros años, tantas ganas que teníamos, era más joven y demás, tío. Íbamos, pero vamos, desde el principio saltando, porque al principio hay DJs que son de radio aquí de España y demás, que no lo hacen mal, pero vamos, ni punto de comparación a los buenos, 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 a los que ponen el cartel grande. Y ya digo, ahí por el día saltando a lo loco y luego, claro, no sé cuántas horas de pie en el festival a las 6 de la mañana, que es el último, es el más bueno, y ya está acabando el festival, es que estás aquí ya no puedes con tu alma. Y la verdad que este año hemos aguantado bastante bien, ¿eh? He aguantado de loco, la verdad. He aguantado de loco, la verdad, chat. Ya digo. El próximo año, gente. El próximo año, el próximo festival al que quiero ir. Que ya digo, lo llevo posponiendo mucho tiempo. Bueno, doble cofre aquí. Bueno, bueno, increíble, gente. Tremendo bug. El próximo festival que quiero ir 100%, que llevo queriendo ir desde 2012, o sea, cuando tenía literalmente, pues, ¿cuántos? 14 años, chat. Cuando tenía 14 años ya quería ir
a Tomorrowland, gente. Quiero ir al próximo festival a Tomorrowland. Ya lo he hablado con mis amigos. Espero que no se rajen, porque yo voy con la mentalidad ya de ir, gente. 100% quiero ir a Tomorrowland, y eso sí que es... Eso es next level, tío. O sea, eso es... Para mí ya me puedo... O sea, si yo voy a Tomorrowland, ya me puedo morir en paz. Te lo juro, ¿eh? O sea... así de importante es el festival de Tomorrowland para mí, tío. Yo que soy un enfermo ahí bueno, la música electrónica y demás. Para mí, ver y entrar a Tomorrowland, tío, es una cosa increíble, gente, increíble. Mira Twitter, ahora miraré Twitter, gente. Ahora miraré Twitter en cuanto acabe la partida. Si me lo podéis recordar, se agradece un montón. Porque si no, ya digo, se me pilla la pinza y no me acuerdo, gente. No me acuerdo luego. ¿Pasos aquí? ¿Cómo? Bueno, menos mal que es un bot, gente, porque el primer escopetazo le he fallado de locos, ¿eh? Por cierto, no sé si os pasa lo mismo, pero tengo bastantes ganitas de que haya un torneo ya tocho, ¿eh? Aquí en Fortnite. No sé cuánto llevamos sin hacer torneo aquí de luchar por una skin o lo que sea, tío. Tenemos... ¿No salen pasos otra vez? ¿Otro por aquí cerca o qué? Vale, ya te he visto. Hey, yo, what are you doing? Hey, yo. Hey, yo, what are you doing, bro? Hey, yo, what are you doing? Wino. Wino, Wino, te he pegado una buena, ¿eh? Te he pegado una buena. Te he pegado una Wino. Vale, ¿cuál es tu top 10 de cosas que quieres hacer? Hombre, pues la verdad que no tengo pensado un top 10. O sea, tampoco tengo aquí una lista. ¿Y este señor qué hace, tío? Bueno, pues casi matarme, tío. Eso es lo que hace. Casi matarme. Pero qué tortas me ha metido este señor, que iba full de vida prácticamente. Y me ha dejado aquí tiritando. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, chat? Increíble, ¿no? No me lo esperaba. Una torta así. No me he esperado para nada una torta así, gente. Vale, esto por aquí. Alright. Alright. ¿Pero la actu cuándo es? Pues mañana, gente. Mañana, y pues si no cambian el horario de siempre, también, pues es a las 10 de la mañana, hora española. A las 10 de la mañana, 9 y media siempre interrumpen los servidores, o sea, media horita antes de que inicie la actualización, pues para los servidores, para que nadie pueda jugar y demás. Se pone la actualización, se implementa y luego pues unas horitas de tiempo de inactividad hasta que se puede entrar y ya está. Así que eso. Miraremos a ver mañana a ver qué han puesto de nuevo. Ya digo, mínimo tenemos una nueva localización aquí, en esta zona. Ese templo se va a ir para afuera. Van a poner, pues eso, lo que ya he dicho antes, que pues una zona bastante parecida a la que han puesto, por ejemplo, aquí en la zona de la gasolinera esta, con el árbol. También aquí en el aserradero. Y bueno, árbol, pues aquí va a aparecer otro árbol, gente. Básicamente. Eso es lo que va a pasar. Una ubicación con... Pues eso, ¿qué cambia? ¿Qué cambia, chat? A ver, ¿qué se están contando por aquí, chat? Que me estoy perdiendo. ¿No me han invitado a la fiesta o qué? A ver, la fiesta, ¿dónde está? La fiesta está aquí, ¿no? Pues Anime Cosmic... Headshot. Anime Cosmic Headshot. Mira Twitter, gente, esperar a que acabe la partida, ¿no, chavales? Por favor, recordádmelo en cuanto acabe la partida. Pero, pues mucho que me lo recordéis, ahora voy a seguir jugando, ¿vale? O sea, cálmense, por favor. Yo no me calmo, por ejemplo. Bueno, bueno. Este señor tiene pinta de estar a una bala, ¿eh? ¿O no? Pues a una bala no, pero tocadillo sí que estaba. Es como que se buguea un poco, ¿no? Le pega bastante lagazos el enemigo cuando está subido al jabalí. O sea, lo que quería hacer era renunciarlo con el gancho, deslizarme y pegarle un escopetazo, pero ha pegado tantos lagazos
que digo, voy a disparar y le voy a dar o a la nada, o le doy a la nada, o le doy al jabalí, o al enemigo, no sé, va a ser un poco random, pero bueno. ¿Qué pasa aquí? El móvil, tío, que se me ha activado aquí, yo que sé, del Google, tío. Suéltame el brazo, Google. Suéltame el brazo. Vale, 182 personas por aquí, 106 me gustas y ya digo, 1000 reproducciones. Madre mía, esto sí, gente. Esto sí. Madre mía, hacía tiempo, ya digo, que no teníamos un directo. Que ya digo, no es tan especial. Que, porque, ya digo, estamos anunciando que lo que va a llegar mañana para la utilización. Y ya digo, tenemos 1000 reproducciones, 108 espectadores. O sea que volvemos a tomar el ritmo. Vamos a tener el ritmo de antes, gente. Y eso me pone happy. Me pone contento, chat. Me pone bastante contento. Ya digo, últimamente estoy iniciando 5 y media, 6. Pero es que ojalá poder iniciar a las 5 como antes, tío. Pero cero tiempo, gente, cero tiempo. Vale, no. Ah, por cierto, que nos quedan 5. Dato importante, Dato bastante importante y no sé qué están haciendo por aquí. Pero vamos a explicárselo, ¿no? Vamos a explicarle, gente. Vale, pues estaba un tiro. Estaba un tiro, chat. Y este señor, ¿le rusheamos o qué, gente? Vamos a rushearle un poquito. A rushearle un poquito, chat. ¡Uy! Hasta luego. Vale, pues ahora, antes quedaban 5, ahora quedamos 3. Está bien, ¿no? Está bien, gente, está bien. Lástima no tener una coronita, la verdad, porque ganar con corona siempre es mejor, sinceramente. Hola. Hola. Te ruseo. Está dentro, ¿no? Ah, pues no está dentro, tío. Estás aquí, ¿no? Tampoco. Hey, yo, what the fuck, bro. ¿Estás aquí? Tampoco. Coña. ¿Chiste? Sí, hombre. Sí, hombre, claro. Viene con un jabalí, me pegas un salto en la cara. Sí, hombre. ¿Y qué más? No, hombre, no. No, hombre, no. Recargo esto. Si me da tiempo, claro. No me ha visto, ¿eh? Vale, voy a apretar las ruedas. Eso para empezar. Para que se relaje un poquito. Ahí está, ruedas petadas. Ya tienes que correr, ¿no? Y estás sin vida, por lo que me estás contando, ¿no? Echándote un spray. Pues nada, te ruseo. White, compañero. Me deslizo, escopetazo y para tu casa. Para tu casa. GG, gente, no hemos hecho coronita, pero tenemos win. Primera win del directo, gente. 41 coronitas que tenemos. Ya digo, no hemos hecho coronita, pero bueno, ahora vamos a hacer una win con corona. Así que, gente, recuerdo, todo el mundo suscribiéndose, por favor. Tenemos ahora mismo 11.400. 13 suscriptores, oye, 10 suscriptores hemos subido ya, ni tan mal, gente. Y ya digo, todo el mundo poniendo mi código en la tienda, código RafaMR98, que ya digo, tremendo apoyo, tremendo apoyo con el código últimamente. Y ya digo, me he saltado dos directos, chat. Dos directos, así que de verdad, muchas gracias, gente. 28 personas somos ya, 28 personas con el código. ¡Ay, que tenemos regalito! ¡Ay, que tenemos regalito, gente! Bueno. Ha sido lo que nos ha regalado esta vez el señor de Holokelian. Vamos a ver. No sé si he pronunciado su nombre, lo siento, pero bueno. Muchas gracias, tío, por dejar de ahí pavitos para con mi código y para mí. Así que grande. Rafa, soy nivel 81, ¿y tú? Pues la verdad que ahora mismo no sé, 70 y pico creo, si no me equivoco. Pero ya digo, nos hemos saltado entre veces que no hemos hecho directo y entonces no he jugado a Fortnite. Directos que hemos hecho Fall Guys y no he tocado Fortnite y demás. Hemos saltado bastante experiencia, pero vamos, que tampoco me preocupa porque vamos a hacer 100% el pase de batalla completo, chat. O sea, seguro, gente. Así que nada. Rafa, hay torneo, ojo. ¿Cómo? ¿Hay torneo? Sí, ahora miraremos Twitter. Grande, Protaku, gracias por recordármelo.
Bueno, pues lo abrimos ya, gente, ¿o qué? Vamos a abrirlo, ¿no? ¿Lo abrimos? ¿Lo abrimos, gente? Vamos a abrirlo, tres. Vamos a abrirlo, chat, vamos a abrirlo. 3, 2, 1. ¡Ojito! ¡Chispitas! Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias por regalarme este gestito. Ya digo, es un gestito que sale una vez cada año. O sea, una vez por... solo una vez en el año. Así que muchísimas gracias, tío, por el gestito. Me lo voy a equipar ahora mismo. Grande, grande, grande. 5 estrellitas que hemos conseguido. Estupendo. Y vale. Pues mira, ¿qué me quito, gente? Es que no sé qué voy a quitarme, tío. Es que ya digo, tengo tantas cosas, tío, que me habéis regalado. Que tantos gestos que me habéis regalado, chat, que no paro. No paro de ponerme gestos y quitármelo. Pero bueno, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Madre mía, o sea, ya digo. Prácticamente toda la taquilla de gestos de tienda son el 90% y pico regalados de suscriptores. Porque yo nunca me suelo comprar gestos, chat. Porque como casi nunca bailo, pues eso, nunca me lo gasto. Y bueno, pues que me los estéis regalando vosotros, pues de loco, la verdad. De loquísimo, chat. Pues dos regalitos han ido ya de momento en el día de hoy, Ya digo, no sé cuántos directos llevamos ya seguidos en el que me cae mínimo un regalito, así que de verdad, muchísimas gracias. A ver, Twitter, gente, ¿qué queréis que mire de Twitter, chat? ¿Qué queréis que mire de Twitter, gente? Notificaciones. Rafa, mira Twitter. ¿Qué quieres que mire de Twitter? Si no tengo nada de Twitter. No tengo ni menciones ni nada, compañero. Eso del 1 de julio no creo que sea, ¿no? No creo que sea. Vale, se ha comprado ahí el pack con mi código. Esto, a lo mejor sí que lo miré y no lo agregué. Voy a mirarlo, voy a echar un vistazo. Que ya que se ha dejado todo esto. Mira, supongo que no lo habré visto porque no había dejado me gusta. Así que te voy a dejar ahí un me gusta, Eric. No sé si estás aquí en directo viéndome ya o qué. Pero bueno, muchísimas gracias. Y ya digo, no sé qué queríais que mirara de Twitter, pero no me ha llegado nada, No me ha llegado absolutamente nada. Si queréis, si me habéis enviado un vídeo comprando algo con mi código por Twitter, me tenéis que mencionar. Si no ponéis mi tweet, mi Twitter, no me llega nada, ¿vale, gente? Así que eso. Tenéis que poner de comentario @mrrafamr98. Todo junto y ya está. Y sale. Y sale, gente. Vale, a ver. Ahí está, Catco. Ahí está, te añado. Grande, tío. Muchísimas gracias. Se ha comprado un pack entero de Naruto, Esas compitas son las que me ayudan. Una burrada, gente. Una burrada. Dúos de Copa Subidón. ¿Cómo? ¿Copa Subidón? Copa dúos con premios en metálico. Ya, pero son con de esto, son con construcción. A mí ya sabéis que la construcción... No. Por cierto, me acabo de dar cuenta que estoy en Costa Este, tío. Estoy en Costa Este. Para que veáis lo poco que se nota el ping, En el modo sin construcción. Se nota bastante poco. Money Wars, Test Event, Copa Relámpago. Relámpago. Copa Relámpago, Arquitecto en Solitario, Realistic PvP. Parece ser que, de momento, Copa de tríos con premios en metálico en 11 días. Ojo, en 11 días, gente, ¿cuándo es? ¿Cuándo sale la actualización? Mañana, gente, mañana, en unas horas. En unas horas. El día 11, pues el lunes que viene, El lunes que viene. Voy a hacer una fotillo y voy a preguntar a ver a Creative si ya querrá jugar. Ahí está, a ver. A ver. Vale, ya se lo he preguntado. A ver qué me dice. Si le cunde. A lo mejor sí que le cunde, yo creo que sí. Pues nada, la tendremos en 11 días, gente. Y Copa Interioritario con premios en el... Pero es que... Meten un montonazo de torneos en... De modo, sin, modo con construcción. Pero... Pero de sin construcción meten poquitos de momento, Meten poquitos. Bueno, te envío un vídeo ya, pero Daku, pero si no me mencionas, tío, eso, no puedo ver el vídeo. Me tenéis que mencionar. Si yo no puedo hacer malabares. No sé cómo te llamas en Twitter ni nada, tío. Vale, pues...
Mirad lo que ha puesto por aquí, gente. La intro no. La intro no, chat. La cámara, gente. Ahí, ahí está. Mira lo que le he puesto por aquí al señor Creative, ¿eh? Al señor Sergi. Joder, ¿enfoca ya o qué? ¿No enfoca esto, tío? Enfoca menos que un de esto. Mira, ahí está, Sergi Navarro. Tengo que jugarla 11 días. Le he puesto sí. Sí que le cunde. Pues, gente, en 11 días... En 11 días se viene torneito, ¿no, gente? En 11 días se viene torneito, chat. El lunes que viene. Bueno, el lunes que viene no, claro, ¿no? ¿Lunes que viene? Claro, es que no, soy tonto, tío. Soy tonto. O sea, el lunes que viene no. Yo he mirado en 11 días y en vez de mirar en 11 días qué día es, he mirado el día 11. Se me ha pirado la pinza increíblemente. Vale, pues 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ¿es un viernes? Nah, increíble. Increíble, chat. Pues el día 11, chavales, o sea, el día 11, el viernes de esta semana, no, de la siguiente, torneito con el señor Crea. Me cunde el plan. Ya digo, bastante tiempo, bastante tiempo sin jugar ni un solo torneo, bueno, ni con Creative ni sin Creative, chat. El último torneo que jugamos fue el de Creativo, que nos llevamos ahí una buena pastuki, que bueno, de momento, la verdad que no me han pagado ni el primer torneo que jugamos, el de Raw Lace, ¿os acordáis? Que conseguimos 500 euros, bueno, $500. Pues de momento eso ni los han pagado, Fortnite. Y este tiene pinta que va a tardar también lo suyo. Pero bueno, mientras llegue el dinero, yo contento, la verdad. Vale, me he ido a tirar aquí para, no sé, cambiar un poquito y demás, pero... Pero me estoy arrepintiendo, porque llevamos corona. Voy a arrepentirme, chat, claramente. Vale. Muerto por aquí. El señor fan de Jotan Play, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal. Grande, tío. Grande, compañero. Vale, pues primera kill de esta partidita. Vamos a por una segunda win consecutiva, ya digo, gente. Ya digo, tengo ganitas de mañana a ver si ponen, ya digo, las motos, Espero que sí. Yo confío que sí. La verdad. Yo confío bastante. Te mencioné, Rafa. Pues ahora miro cuando acabe la partida, si me han mencionado. A ver, ya empezaron los lobos, ¿no? Hasta luego los lobos, tío. Qué pesados, gente. Vale, esto me lo llevo de lujo. Y esto me lo llevo también. Vale, pues... En teoría hay gente por allí, ¿no? ¿Cómo fue la... Hostia, la hamburguesa con el señor Creative. La verdad que fue bastante bien, chat. De loco, pero eso fue... Fue la semana pasada, chat. Ah, bueno, no, claro. Fue la anterior, ¿no? ¿O cuándo fue? Sí, fue la semana anterior, tío. Ah, no, la semana pasada esta, no. La anterior, hace 2 semanas. Correcto. Que fue cuando ganamos el torneo y demás. Y dijimos, vamos a celebrarlo. Nah, muy bien, la verdad. Celebrarlo ahí con los amigos... Siempre está bien. Lo que importa es la compañía, chat. Vamos, que la hamburguesa también estaba muy bien, ¿eh? Muy, muy top. Paso por aquí, ¿no? Bueno, compañero. Ni una sola bala me has dado, ¿eh? A ver, aplícate el cuento, compañero. Ni una sola bala. A ver, y aquí tampoco hay nada más. Vale, pues voy a echarme esto por aquí, ¿eh? Y tengo que completar aún los desafíos semanales, ¿eh? O sea, los semanales no, los diarios, perdón. Semanales están completados. Los semanales, chat. Vale. Alright. Vale. Pues voy a subir aquí arriba, que no sé si hay alguien aquí o qué. Se escuchaban disparos, eso es seguro. Vale, pero es en carretes, no es aquí arriba. Pero bueno, tenemos la altura igualmente. Ah, están en la zona esta de... Entiendo. Están en esta zona.
Vale. Alright. Alright. Fuck, man. No se ha ido. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue este pibe? Mierda. Ahí se fue. La que te he pegado, compañero. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir, ya te puedes ir. Goodbye, hasta luego. Nos vemos. ¿Y ese señor? ¿Y a este señor qué le pasa, tío? Quiere bronca. Quiere bronca, chat. Se ha bajado, ¿eh? No me ha disparado la escopeta, tío. Estoy muerto. No, pensaba que se había muerto también, tío. Nada, 35 de vida. Tenía altura. No le hemos jugado demasiado, tío. Le he encarado muy mal. Le he encarado muy mal. Sabiendo que tenía el coche y podía ir perfectamente a esa zona, pues... pues he hecho mal en seguirle, porque encima no tenía impulse. Si llego a tener un impulse, pues la cosa hubiese cambiado. ¡Ah, que tenemos otro regalito más! Bueno, bueno, bueno. Increíble, gente. Increíble. Increíble, chat. Otra más del señor de Jorokelian. Grande, tío. Otro regalito de nuevo. Bueno, bueno, brutal, brutal. Cómo me cuidan los suscriptores, chat. Cómo me cuidan los subs. Por cierto, ya somos 11.420 suscriptores de lujo, chat. Vamos a ver si llegamos hoy a los, yo qué sé, 11.440. Estaría bastante bien, ¿no? Conseguirlo estaría de locos. Pues abrimos con el drop. Abrimos con el drop de la canción. Venga, va. Vamos allá. Vamos allá, chat, vamos allá. Let's go. Se viene, gente, se viene. A ver qué nos ha regalado, ¿eh? A ver qué nos ha regalado, señor. Se viene. Buena, Espanita Alberto. Espanita Alberto navideño. Hostia, ese nombre ya... ya tienes que cambiarlo, ¿eh? Navidad pasó hace ya como 7 meses, tío. Pero sí. Vamos allá, se viene. Abrimos. En 3, 2, 1. ¡Arte pirotécnico! ¡Grande! Otro gestito más ahí. Grande, grande, grande. Otro gestito más que tenemos exclusivo del 4 de julio. Muchísimas gracias, tío. Gesto épico, ¿eh? ¿Cuánto vale este gestito, chat? Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Grande, grande. Coleccionando aquí más cositas, más gestito. No paramos. Don't stop. A ver. ¿Dónde está? Aquí está, 200 pavetes. Hostia, 200 pavos, gente. 200 pavos y es épico. Primero que veo que es épico y cuesta un poco. Pero bueno, muchas gracias, tío, de verdad. Grande, tío. Grande, grande, grande. Pues nada, ya sabéis, gente, ¿eh? Ya que estamos aquí en la tienda, lo recuerdo. Código RAFAMR98, por favor, de verdad. Somos 28 personas con el código. No mal, pero se puede ir mejor aún, que tenemos que hacer un récord. Tenemos que superarnos en un mes 370 personas con el código. A ver si lo conseguimos. A ver si se consigue, chat, vamos allá. Y a ver, de misiones diarias que me quedan. Lo de conducir a velocidad de 60 metros o más. Lanzas por los aires con un Heiser. Registra cofres o cajas de munición en Castelo Castelol. Pues mira, vamos a ir a Castelo Castelol. Luego vamos por aquí, que hay un Heiser. Y así completamos los dos desafíos y ya lo tenemos. Desafíos semanales, ya lo tenemos. Y buena onda. Completa misiones de la parte 4 de buena onda. Vale, aún no están. Estarán mañana, gente. Estarán mañana, así que perfecto. Y por cierto, esto no sé cuándo se va, pero... es que claro, es que al tener tan poco tiempo, tío, y tener que jugar al modo creativo, tío, me da pereza, tío. Me da pereza. Pero claro, es que dan cositas que están guapas, ¿eh? Como la mochila, el camuflaje y el pico. Estabas en el top. Pero bueno. Ya lo haremos. Saludito, José Adrián. Bienvenido, tío. Bienvenido, compañero. Bueno, la seguimos. A ver, es verdad. Twitter. Vamos a mirar Twitter, gente. Nada. Twitter no me ha llegado ninguna mención. Para que veáis, ¿eh? O sea, esto está aquí. Invitaciones para jugar, para que vais a Abu Dhabi. Quita, hombre.
Quita, hombre. Nada, no me ha llegado ninguna notificación, gente. Me tenéis que pues eso, que mencionar, como ha hecho esta persona de aquí, el señor Eric. Eric ha puesto arroba F en RafaMR98 y luego ha subido el vídeo, o podéis hacerlo al revés, subir el vídeo y luego poner mi esto, o poner directamente en el comentario aquí mi Twitter, y ya está, fácil y sencillo, ¿vale, gente? O como ha hecho este señor, ha ido a un tweet mío y ha puesto el vídeo, ya está, más fácil aún. O como ha hecho este señor también, muy sencillo, gente, muy sencillo, ¿vale? Así que eso, gente. Si no me mencionáis, ya digo, yo no lo puedo ver. Yo no lo puedo ver. Vale, pues para caserío, ¿no, gente? Vamos a ir para caserío. Por cierto, ¿qué tenemos que hacer en caserío? Abrir cofres o cajas de munición, vale. Fácil. Easy peasy. Easy peasy. Grande Jesús, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Vamos para abajo. Por eso, me tengo que cambiar ya el... la skin y todo, tío, ¿eh? Porque llevo cada cosa, tío, es que no pega una cosa con la otra y me está dando un sarpullido en los ojos, tío, ¿eh? O sea, llevo al Chas de aquella manera. Bueno, no está mal tampoco. Con una mochila del 4 de julio... Bueno, espérate que me matan, ¿eh? Una mochila del 4 de julio, el pico de Spiderman, una mochila... la mochila ya lo he dicho... La delta del pase de batalla, que no le pega tampoco. Y la estela, que en tres cuartas partes de lo mismo. Así que luego, si me lo podéis recordar, lo cambio, ¿eh? Esto lo voy a revivir ya, rapidito. 2 de 5. 3 de 5. Esto por aquí. Vamos por aquí. Hostia, es que hay un señor. Hay un señor, gente. Nos curamos. Hola. No me ha disparado el arma, tío. No me ha disparado el arma. What? Casi nos mata por hacer el tonto, tío. Nada, increíble. Increíble, chat. Bueno, me he cagado vivo, ¿eh? Me he cagado muchísimo, tío. Me he cagado bastante. Pero salió bien. Salió bien, gente, salió bien. Menos mal, ¿eh? Menos mal que casi no lo cuento, tío. Qué locura. Vale, pues esto por aquí, esto así. Y ya está. Y nos vamos, ¿no? Y nos vamos, ¿no, gente? Tengo ya el desafío completado. Ah, no, me falta uno, tío, me falta uno. Por aquí estará. Mira, este señor. Coin. Coin. Vamos a ver por aquí. Espero no hayan abierto todo. No me disparen más, tío, por favor. Vale, aquí, una caja de munición. La abrimos y lo tenemos, chat. De lujo. Mira este señor. Qué majo el tío. Qué majo el tío. La que se va a llevar puesta, ¿no? Bueno. Empieza llevándose la apuesta a este señor. Y falta otro por aquí, ¿eh? Falta otro, men. Hola. Hola. ¿Está por aquí? Compañero. Vale, ya sé dónde está. Está en el lavabo. Te hizo caca, te pide. ¿Te hizo cacota? No, pues no está aquí, tío.
The fuck, ¿y dónde está? No sé dónde está. No tengo ni idea de dónde está, gente. Bueno, tenemos los desafíos diarios, así que... Bueno, ya se asomará. Ya se asomará, gente, ya se asomará. No pasa nada. Oing, para arriba. Ah, hay un tío aquí. Creo que me ha visto, ¿no? O me ha visto y se ha bajado. Sí, se ha bajado. Se bajó, se bajó. Se bajó, se bajó. Bueno. Dos tiros de 100, chat. Otro tiro de 100. Bueno, 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 bueno. ¿Qué me pasa? Voy con aimbot, ¿eh? Voy con hacks. Vaya dos tortones le he pegado a estos dos, ¿eh? Bueno, tres tortones o algo así. Tres tiros de 100, tío. Ojalá fuesen las escopetas así siempre, ¿eh? Qué locura. Vale, tengo aquí esto dos y... No hay... ¿Nadie tiene? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ni una AUG? ¿Ni un fusil de ráfagas, tío? ¿Ni uno solo? Bueno. Ok. Ok, gente. Tenemos coronita, al menos. Tenemos coronita. Eso está bien. Eso está bien. No está de lujo. Ah, que hay más gente por aquí, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Atención. Atención. Recargo esto. Recargo esto. Hago esto. Hago esto. Y estoy que no me para nadie, ¿eh? Ahora mismo estoy que me los como a todos. Me los como. Me los como a todos. Vale, esto por aquí. Bueno, bueno, bueno. Modo GOT, ¿eh? Modo GOT, gente. Aquí ruseando, metiendo tiros de 100. ¿Hay alguien que me pueda parar? Con una skin más random y, bueno, un conjunto más random que yo que sé. Yo creo que nadie puede pararme, tío. Ahora mismo. Nadie puede pararme. ¿Y esa voz? No sé, tío. Me ha salido así. Me lo como. Me lo como. Yeah. Me lo como, Darth Vader. Te como. Pues me ha comido, tío. Pues me ha comido, se ha quedado 10 de vida por sprintar. Todo ha pasado por sprintar, tío. Me diría haber subido por arriba de la... A 10 de vida. Pues nada. Lo bien que estaba jugando se ha ido a la mierda. Se fue la mierda por eso, por mi bocaza. Increíble. ¿Cuántos suscriptores tenemos? ¿Cuántos subs? 11.420. Vamos, vamos, que suba esto. Que se ha quedado ahí estancado los 11.420, ¿eh? Por favor, un poquito más de apoyo. Me pone que tenemos algo más. ¿The fuck? ¿Qué tenemos? No me había puesto. No me había puesto el de arte pirotécnico. Vamos a ponerlo. Ahora mismo. Se me había pasado. Bueno, hora de decir ya adiós a todo esto que conjunto. La verdad que han sido risas, pero ya está, ¿eh? Ya está, chat. Ya está. Se acabó. ¿Qué me pongo, gente? ¿Qué me pongo? No sé qué ponerme. Mira, me voy a poner la skin de Monarca, tío. Hace un montón de tiempo que no me la ponía. Y hace unos cuantos directos dije, tengo ganas de ponérmela. Así que me la voy a poner, chat. Y nada, sin mochila, gente, sin mochila. Voy a ir sin mochila. Me cunde ir sin mochila. Y favoritos, ¿qué me puedo poner? Venga, una buena guadaña, tío. Un buen guadañadote. Y bueno, mi adaleta favorito prácticamente. Por aquí, me flipa, tío. Me flipa la carta esa. Está guapísima, chat. Está muy guapa. No me cansaré de repetirlo. Vale, por cierto, aquí no tengo puesto lo de favoritos de estelas, ¿eh? Pero bueno. Voy a poner una estela y yo qué sé, tío. Esta misma. Venga, esta misma, tío. Esta misma, chat. Vale, pues nada. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña, gente. Vamos a darle caña. Vamos para allá. 11.428.3. Venga, venga, venga. Está costando, pero está como subiendo. Está costando, pero está subiendo. Vale.
No, 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 no. No, 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 no. Vaya padreada. Vaya padreada. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Hoy Fortnite de España acaba de promocionarle a Agustín. Hoy quiere conseguir muchísimas coronas. A ver cuándo, cuántas logra. Agustín está en directo. Y Agustín le pone: acabad con el stream sniping, por favor, lo pido, os pago dinero. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Le voy a poner aquí padrea más. Padrea. Más suave. Nah, nah, increíble, increíble. 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 Le tuitea por ahí de España y le dice que quite el stream snipe. Grande, tío, grande. Ojalá, tío, te imaginas. ¿Te imaginas que quitan el stream snipe, tío, algún día? Sería una locura, ¿eh? Sería muy loco. ¿De lo que me quejo yo siempre? Pues eso. De eso se está quejando también el señor Agustín. De eso se está quejando. Vale, pues nada. Vamos allá. Vamos allá, chat. Vamos allá. Vamos allá, gente. Vale, pues nada. Rafa, todavía no hiciste el especial 10.000 subs. ¿Tienes alguna idea para hacer? Gente, ya expliqué que grabé en teoría el 10.000 suscriptores. Me dejó la cámara tocha suya, creativa y demás. Pero cometí un fail increíble que no grabé con audio, tío. Entonces, tengo que volver a grabarlo. ¿Pero qué pasa? Pues uno, que Creative tampoco tiene ahora para dejarme la cámara ni nada. Y dos, no tengo tiempo. Se combinan las dos cosas y entonces, pues eso, no puedo hacerlo, gente. No puedo hacerlo. Me encantaría subirlo, tío, pero... Pero F. Básicamente. Pero F, básicamente. Pero F. Así que no sé cuándo llegará el especial 10.000. A lo mejor un especial 15.000, yo qué sé, tío. Pero algún día lo subiré, chat. No os preocupéis. Yo cumplo lo que digo. Bueno, 135 me gustas, 1.600 reproducciones en una horita y media. De locos, la verdad, de locos. Eso está de loco, gente. Eso está loquísimo. Loquísimo, chat. Me gusta que vaya el directo así, gente. Me encanta. Me había acostumbrado ya a un ritmo y ya digo, últimamente, no sé por qué, pues bajó un poquito la cosa. No entiendo por qué. Pero bueno, parece que se estabilizó ya todo un poquito, gente. Ya digo, no sé si... O porque no me recomendaba YouTube. O porque había poca ganita de ver Fortnite. O porque... Yo qué sé, tío. Acaba de empezar, yo qué sé, a trabajar y estaba haciendo mejor, peor contenido. Yo qué sé, chat, yo qué sé. Pero bueno, parece ser que, ya digo, ahora mismo el directo está yendo como solía ir, de bien. Así que, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias, gente. Ya digo, si queréis apoyar más aún el canal... Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Yo no lo voy a decir. Que lo diga el chat. ¿Qué tienen que hacer, gente? La gente que quiere apoyar más, ¿qué tiene que poner? ¿Qué tienen que hacer? Por favor, díganselo. Díganselo. Yo estoy cansado de decirlo, chat. Estoy cansado de decirlo. A ver... Bah, me voy a llevar esto. Vale... Ahí está, eso, lo que pone Clinton, vaya, vale, llevarme esto. Código RafaMR98 en la tienda.
Vale, esto por aquí, perfecto. Vale. Uf, y ahora me he encontrado otras impulses, tío. En las públicas, la verdad que soy más fan de las impulses que de... Bueno. Me llevo esto. Me llevo esto así. Y esto por aquí abajo. Ya digo, en las públicas soy más fan de... De esto, de las impulses que de las grietas. La verdad. Qué pereza, ¿no? Qué perezón. Qué perezón. Rafa, yo ya he puesto tu código, RafaMR98. Grande, Pablo. Grande. De verdad, muchas gracias a toda la gente que me apoya. Siempre lo digo, contra más personas tengamos aquí en el canal, pues eso, antes podré dedicarme al 100% a esto de YouTube, a esto del Fortnite, a entretener aquí las 24 horas, pues ya digo, ahora mismo estoy compaginando tema trabajo con YouTube, así que eso. Así que eso, gente. Así que eso, también lo digo, no lo suelo recordar mucho, porque bueno... No sé, cada uno ya si lo quiere hacer, pues lo hace directamente, pero bueno. Que tenéis abajo en la descripción, bueno, en la descripción, en el chat, tenéis una S, que es el super chat, gente, donde podéis ahí donar. Y si queréis que me llegue el 100% de la donación, en vez de donar por el super chat, podéis donar por abajo en la descripción, en el primer enlace que pone Streamlabs. Pues ahí podéis donar y me llega el 100% de la donación. Salís en pantalla, podéis poner cualquier mensaje y pues os doy las gracias, gente. Os doy las gracias. Yo puse tu código y te envié vídeo a Twitter. Protacus, pero lo que tienes que hacer es mencionarme. No sé si me has mencionado ya o qué, ahora lo miraré. Gael Velázquez, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal, grande tío. Grande, my friend. Grande, my friend. Al Agustín este, silenciarlo, por favor. Silenciarlo. Aquí no se viene a hacer spam de otros códigos. Igual que yo no quiero que vayan los suscriptores míos a otros canales a decir, oye, pon el código RafaMR98. Yo no, tampoco quiero que vengan aquí. Pues no sé, tío. Otra gente de otros canales a decir, oye, pues pon otro código. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé. Si quieres apoyar a ese streamer, pues ves a su chat y dile a los suscriptores que pongan su código. Pero aquí no vengáis a spamear códigos de otra gente, tío. Eso está feo. Eso está realmente feo, chat. Te mencioné, pero no sé qué pasa. Me estarás mencionando mal, tío. Seguro, Protaku. Seguro, compañero. Judith Soriano, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal. A ver qué nos da por aquí. Ah, porque ya digo, Twitter, si tú mencionas a una persona, automáticamente ese tweet que pones llega. No es como Instagram, que tarda unos segundos, unos minutos incluso a llegar el mensaje. No, no, ahí en Twitter lo pones y llega el momento, tío. Llega el momento, chat. Algo estarás haciendo mal. Tienes que poner mi arroba en Twitter. O sea, simplemente pones un comentario y pones arroba MR RafaMR98. Todo junto. O sea, es como mi nombre del canal, pero delante pones MR y ya está. Fácil, fácil y sencillo. Por cierto, voy a mejorarme la escopeta. Ya que tenemos aquí buena panoja que no estoy utilizando, chat. Pues eso. Y esto por aquí. Combustible al 100%, así que vamos a darle caña. Hay que hacer el desafío, ¿no? Sí, correcto. Vamos a hacer el desafío ya de una vez por todas, tío. El desafío diario, nos lo quitamos de encima y ya está. Pues Protaku, ya te estoy diciendo, tío, que si has puesto arroba RafaMR98, ese no es mi tweet. O sea, ese no es mi Twitter. Tienes que poner arroba MR RafaMR98. Ese es mi Twitter.
Si pones arroba en RafaMR98, pues no te sale evidentemente, tío. Como comprenderás. Pero ¿y este men? ¿Pero y este men? Ah, mierda, solo bots, tío. Digo, ¿por qué van tan lentos, tío? ¿Por qué van tan lentos, chat? Pues ya lo sé. Y están durillos, ¿no? Encima. Ah, bueno, tan duros no están. Tan duros no están, gente. Eso no vale, tío, Están jugando en tríos en solitario. Están haciendo equipo. Vamos a por este señor. Mierda, me dio. Me dio con el francotirador. ¿Qué hago? ¿Le ruseo o no le ruseo? Es que tengo corona, ¿eh? Y win con corona no lo hemos hecho, ¿no, chat? Creo que no. ¿Qué están? ¿Los matojos? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta, gente, tiene pinta. Ah, no, no están los matojos, tío. Lo he visto. Niebla. Llegó la niebla. Vale. Vamos, toma la cabeza. No. Ahora sí, carajo. Estaba fallando más que una escopeta de feria. Una escopeta de feria, gente. Nice. Nice kills. Nice kills, gente. Que bueno, llevamos tres. Tampoco llevamos muchas en esta partida, pero bueno. Tampoco vamos mal, ¿sabes? Mierda, 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 mierda. Mierda, me caí. Bueno. ¿Se ha subido? Sí, ¿no? Se ha puesto la tirolina, creo, si no me equivoco. Creo que sí. Yo creo que sí, gente. Ya está hecho. He puesto MR, Rafa MR98 y un mensaje. Voy a mirarlo. Mira. Voy a echar un vistazo. Pues no me llega, tío. Espérate un momento, que verás tú que me matan y todo. Pues no me ha llegado, tío, ¿eh? No sé por qué. Puede ser que tengas cuenta candado y por eso no puedas ahí mencionarme o algo, yo qué sé. Me lo invento, tío, y ya no sé. No sé ya. Ni qué hacer. Acá hay gente aquí, tío. Bueno, bueno, ¿cómo te he puesto, eh? Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? No sé dónde está. Creo que está en este edificio, tío. Pero tampoco me hagáis mucho caso. No sé dónde está exactamente. Pasos.
está arriba, ¿no, gente? Sí. En teoría, sí. What the fuck? ¿Dónde está? Oye, ¿dónde está, tío? Ya sé dónde está. Escopeta automática, tío. Escopeta automática, 28 de vida. Qué rabia, tío. Qué rabia, what a rabia, gente. What a tremenda rabia, tío. Joder, pues nada. Otra partidita más que no hacemos win con corona, tío. Qué rabia, tío. Qué rabia, gente. Qué rabia, chat. Ojito, 11.428 suscriptores. Nos faltan dos personas que se suscriban y llegamos a los 11.430. Vamos a ver si lo conseguimos, chat. Darle caña. Darle cañita, gente. Darle cañita. Ojito, 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 que tenemos 15 estrellitas, ¿eh? Se me ha pasado porque he inventado aquí desbloquear las cositas. Ahí está, desbloqueamos esto, que es lo más caro de la página. Y ya tenemos 8. Pues desbloqueamos esto, que es lo más caro, gente. Y nos sobran dos, ¿no? Pues si nos sobran dos, pues vamos a desbloquear esto, que es lo más caro. Así que, estupendo, gente. Estupendo, chat. Y nos faltan, ¿cuánto nos falta? 22 estrellas. O sea, sí, 5 niveles para desbloquear la página 8 por completo. Bueno. Not bad. Not bad, gente, not bad. ¿Has ganado? Sí, hemos ganado dos, ¿no? Si no me equivoco. Creo que sí, chat. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues ya te digo, no me ha llegado nada, de mención por aquí. No me llegó nada, chat. No ha llegado ninguna mención. Este es el tweet que tenéis que poner, ¿eh? Arroba MR RafaMR98. No sé por qué no te ha salido la mención, la verdad. Sinceramente. Vale. Pues nada. Seguimos. Gente, ya lo he dicho, las privadas entre semanas es si hay una donación de 5 euros o más, ¿vale, gente? Si hay una donación de 5 euritos o más, hacemos privada. Si no, el fin de. El fin de semana, chat, no preocupéis. No se preocupen ustedes. O sea. Buenas, Murky, un saludo. Un saludito para ti, compañero. ¿De cuánto ha sido la punta hoy, gente? Oh, alright, 125 espectadores. Alright. Alright, gente. Me gusta. Una buena punta. Una buena media de espectadores. Reproducciones casi en 2 horas. Casi 2.000 reproducciones. O sea, ¿cuántos tenemos de directo, gente? Pasa aquí, tío. Tenemos 1 hora y 43 minutos, 1857 reproducciones. Esto sí. Esto sí, gente, esto sí, chat, esto sí. Y 20 y pico, casi 30 suscriptores nuevos. Está bien, gente, está bien. Hoy sí. Ahora solo falta una donación y ya. De loco, la verdad. De loquísimos. Vale, pausamos por aquí la music. Y nos falta un suscriptor para llegar a esos 11.430. Voy a tirarme aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Go. Let's go, my mens. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vale. Oh,
Alright. Alright. Vamos allá. Ya está. A ver, a ver. Ahora lo miro otra vez, tío. Ahora lo miro. Te está costando, ¿eh? Te está costando mencionarme, tío, ¿eh? Con lo facilito que es eso, ¿eh? Si no, lo que puedes hacer es ir directamente a mi perfil. Y si no, ha llegado la mención. Puedes ir directamente a mi perfil. Que lo tienes básicamente en la descripción. Pinchas y ya te lleva directamente. En un comentario que haya puesto yo algún tweet, pues eso. Pones ahí el vídeo y ya está. Y ahí sí que me llega. A ver. Ojo. ¡Ojo, ojo, ojo! Me sale una campanita. ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Ojito! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Por fin, le ha costado, pero lo tiene. Le ha costado, pero lo tiene. 11 segunditos de vídeo. Vamos a ver qué se ha comprado con mi código. Bueno. Literalmente no veo con que si te lo has comprado con mi código o no, tío, ¿eh? A ver, si me has enviado un vídeo, supongo que porque te lo has comprado con mi código, ¿no? Pero vamos, que no se ve nada, tío. No se ve nada, tío. A ver. A ver, al principio. Pero no sé si se ve o no. Bueno, da igual. Te voy a dejar ahí un pedazo de me gusta, tío. Y te voy a agregar. Vamos, Supongo, espero que te hayas comprado un poco mi código. Porque no se ve, no se ve nada, tío, No se ve nada, chat. O sea, yo os digo que enviéis el vídeo comprando con mi código. Aquí, para ver que os habéis comprado. Para que veáis que os habéis comprado eso con mi código. Lo que habéis comprado con mi código. Claro, si me enviáis un vídeo así, me veo una mierda. O sea, me voy a fiar de ti, pero vamos, que no he visto nada, tío. No he visto nada. Eso sí, la próxima persona que llegue así, en plan de que no se vea nada, no voy a agregar. O sea, le voy a pasar porque es la primera persona que me pasa con esto, pero. Pero vamos. No se ve nada. Tenía que haber acercado un poquito cuando enfocabas mi código y ya está. Si es con tu código, grande, grande. Muchas gracias, tío. Me fío de ti. O sea, literalmente no tienes necesidad de mentir. O sea, has comprado algo, lo has grabado y me lo has enviado. ¿Por qué no va a estar conmigo yo, sabes? Pero bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, Jennifer, un saludo. 151 me gustas, ya, por cierto. Muchas gracias a todos. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Sois unos malditos grandes todos. A ver qué pescamos por aquí. Pues eso, para empezar, ¿eh? Bueno. Increíble, tío. Increíble que la puntería se nos fue a cuenca, ¿eh? Literalmente a cuenca, chat. Por aquí. Se me lo va a llevar y. Más zona de pesca, sí, hay más zona de pesca por aquí. Mira, pues un pez de escudo. Un pez de escudito, pues para que se quede aquí me lo voy a echar. Y me voy a llevar los dos pez de sorbetes estos y ya está. Rafa, ¿cuántas repros? Pues vamos a llegar a las 2000, ¿eh? Tenemos 1941. Ya digo, no llevamos ni dos horas de directo. O sea que ya digo, volvemos a tener el mismo ritmo de antes. Así que eso, ya digo, me pone muy contento. O sea, hay veces que eso, que me hace incluso más ilusión. Obviamente, me hace mucha ilusión también lo otro. Pero es como que me rayo más, ¿sabes? En plan, cuando me llega una donación, digo, buah, de locos, vaya sacada, muchísimas gracias y tal. Y de verdad lo pienso, o sea, es una sacada que la gente me apoye económicamente. Pero claro, yo lo que estoy intentando es poder vivir de esto
Y claro, obviamente, las donaciones ayudan a poder vivir de esto, pero lo que ayuda sobre todo es atraer más gente, tener más reproducciones, cada vez mejores estadísticas, chat. Entonces, por una parte, obviamente, me alegro un montonazo que la gente me done, sobre todo... ¿Cuándo fue? Hace tres fines de semana, ¿no? Si no me equivoco. Que hubieron 312 euros en donaciones. Fue una completa locura. O sea, no tuvo ningún tipo de sentido. Pero claro, estaba también rayado. En plan, ese directo me fue de locos anímicamente porque hubo muchas donaciones. Pero claro, luego las siguientes semanas estaba bastante decaído porque los directos no estaban funcionando como yo quería. Pero ahora sí. Ahora sí, gente, ahora sí. Y me gusta. Y me gusta, chat. Así que nada, de momento cero kills. A ver si empezamos aquí a winear un poquito, Que creo que, ya digo, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que llevamos dos wins, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Un momento. ¡Ojo! ¡Morite! ¿Quién me lo iba a quitar? ¿Quién me lo iba a quitar? ¿Este señor de aquí? Me lo quiere quitar este señor de aquí. Por cierto, el bug ese de que estás apuntando y con la y se te mueve la mira sola. Cada vez me gusta más, tío, de verdad. Lo voy a echar en falta y todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se te ha puesto ahí, compañero, ¡Hala! Explicado. Explicado. Y ese también se lo expliqué un poquito. Y pues por aquí también habían disparos, ¿no? Ahora mismo. Justo ahora. I think so. Vamos a quitarnos las dudas. Pues... Uy, he visto a alguien arriba. Correcto. Vale, para afuera. Para afuera, compañero, para afuera. Para afuera. Venga. Vete al lobby. Soy como un pastor con su rebaño de las ovejas. Me llevo el rebaño al lobby. Venga, 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 para afuera. ¿Qué es lo nuevo de la Actu? Pues... Yo creo que prácticamente 100% confirmado es que va a llegar una nueva ubicación. Mira, justo aquí cerca, donde estamos. Aquí, esta zona que tengo aquí marcada va a cambiar completamente por una de las zonas estas que se cambian según la partida. Y esperemos que lleguen las motos, chavales. Y bueno, seguramente llegarán más cositas, no solo eso. ¿Y esto qué es, tío? What the fuck? What the fuck? Está aquí brillando de loco y no lo puedo pillar, jefe. Y eso, normalmente se esperan unas cosas, casi 100% seguro en la actualización, y luego llega por sorpresa algo que no se espera a nadie. Como por ejemplo, un arma, o por ejemplo, yo qué sé, tío, una nueva ubicación, ¿sabes? Así que eso. ¿Cómo va? Pues la verdad, bro, bastante bien, tío, Bastante bien, o sea, vuelvo a tener, ya digo, las mismas estadísticas que anteriormente, tío, cuando me iban bien las cosas. Ahora mismo 2000 reproducciones en menos de 2 horas, así que, top. Ya digo, el fin de semana... Señor, ¿qué? El fin de semana... Bueno, el fin de semana no. El último directo que hice jugando con subs... Tuve 1800 en 3 horas. Y ahora tengo menos de 2 horas, 2000. Así que bien, bien, bien. ¿Este que quiere pelea? ¿Do you wanna fight, Nathan? No, no, tío. Recargo esto. Recargo esto.
Este se muere. De locos. De locos. Y esto me lo voy a echar, pero ya. Patabam, patabam. Ya tiene lo de arreglarme, Mesías. Sí, bro, también lo descubrí hace poco. Me lo dijeron. Que se podía, pero de momento. De momento nadie ha regalado. De momento nadie ha regalado. Verdad, hoy no lo había regalado. Es verdad. Cierto es. A ver, que se está muriendo uno. Hijo de... Hijo de... Se ha salvado un tiro, ¿eh? Pues eso, gente. Creative nos lo dice también por ahí. Se pueden regalar membresías, chavales, ya aquí en el canal. Así que... A ver quién es la primera persona que regala membresías. Alguno de aquí del chat. Veremos a ver. Veremos a ver, gente. Carnecita. ¿Cómo regalo membresías? Pues si no me equivoco, creo que no tengo ni idea. A lo mejor es joder, que está ahí aún el pesado este, en serio. Tío, ¿y por qué se me cambia esto, tío? De verdad. Oye, 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 ¿que se me ve aquí o qué? Le va a ir por detrás. Te lo he dejado a puntito, ¿eh? Compañero. No tengo curas, tío. No tengo curas, chat. Esto está más feo. Está más feo que enviar a la abuela por droga. Me cago en todo. Dos, uno. Rápido, rápido, rápido. Quickly, quickly, quickly. Déjame en paz, por favor. Te pido, por favor, que me dejes en paz, tío. ¿Vale? Y aquí no se puede tirar, tío. Estupendo. Y ahora me va a rusear. Y ya está, ¿no? Seguro. Vamos a descansar, pero de locos. Sí, creo que desde móvil no deja, tío. No sé por qué. Yo, what the fuck. ¡El salto tigre! ¡Nice salto tigre! Salto tigre. Se la zampó. Se zampó el salto del tigre. Esto para adentro, hay que comer. Quedamos más tocados que yo que sé. ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces ahí, tío? Pedazo de guarro. Pedazo de guarro, tío. Siguiéndome todo el rato, tío. Es que ojalá te maten, tío. Qué rabia. Qué rabia, tío. Pues nada, otra partida que estamos llegando al final, pero... No winneamos por una tontería. Por una tontería, chat. Bueno... 11.427 suscriptores. Nos faltan 3 subs para llegar a esos 11.430. A ver si lo conseguimos, gente. Vamos, 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 vamos. Vamos, que se puede, vamos. Poquito a poco. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tranquilitos. Tranquilitos pero seguros. A ver, ¿qué me han dado, tío? ¿Qué me han dado? La espadiña esta, no la quiero para nada. No la quiero para nada. Envié tweet. A ver... Me envió tweet el señor Antonio. Vamos a mirarlo. No sé por qué me ha salido acento mexicano, pero aquí lo tenemos. Vamos a ver, Antonio, que está comparado con mi código.
No mames, se compró el Chispitas. Grande. Grande, 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 Antonio. Código RAFAMR, donde he hecho la tienda. Te voy a dejar ahí un pedazo de me gusta, tío. Grande, grande, grande. Pues Antonio, no sé si te tengo agregado ya o qué. Pues no me has pasado la idea, pero si me la puedes pasar para que te cargues. Si no te tengo agregado, pues ya está. Así que eso. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Vale, pues seguimos, 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 seguimos. Saludito para Aidan. Es el hermano de Jericox. Un saludito. Un saludito. Por eso hemos llegado ya a 2113 reproducciones. De locos, la verdad, de locos, de locos, de locos. En 2 horas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 2 horas clavadas. 2 horas clavadas, 2100 reproducciones. Nice. Nice, nice. Me gusta lo que veo, gente. Me gusta lo que veo. Tío, es que no puedo en serio con el de esto, tío. No sé si habéis visto el clip que este está haciendo viral, tío, de del Gerard Romero o algo así, que es un periodista que está ahora mismo en Twitch. Estaba haciendo una entrevista a Luis Suárez, el jugador que era del Barça y del Atlético. Y normalmente no lo sabía yo tampoco. Que cuando le llega una suscripción a ese señor, pues se hace como un baile de TikTok o algo así. Empieza a hacer aquí con las manos alguna cosa rara. Y en medio de la entrevista le cae una suscripción y se pone así a hacer ahí el baile ahí no sé qué, no sé cuánto. Y se queda en plan con una cara en plan, ¿de qué está haciendo, tío? Nada, o sea, brutal, ¿eh? Brutal chat. A ver si puedo encontrarlo, creo que le he dado me gusta antes. O sea, es literalmente de lo mejor que he visto, tío, ¿eh? De lo mejor que he visto, chat. Vale. No sé dónde. A ver, ahí está, en me gustas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Lo acabas de decir, lo acabas de decir. Ahora lo enseño, gente, ahora lo enseño. Ahora lo enseño, pero es brutal, tío, es buenísimo, tío. Es buenísimo, la cara de Luis Suárez, tío, es muy guapo. La hostia, tío. La hostia, chat. Vale, vamos allá. La hostia. Vamos, para abajo. Vamos a tirar otra vez aquí y vamos a dejarnos de tonterías ya, vamos a por la win. Ah, que no tenemos aún... Nos hemos quedado a 30 metros de hacer el desafío diario. Primera noticia que tengo ahora mismo. Increíble. Vamos allá. Let's go, gente. Let's go. Vamos allá. Para abajo. Me acuerdo que el año pasado estaba jugando en Realistic PvP con Chub y ese día yo me puse pesado y me puse a botar la torre y tú te rayaste y me limaste de amigo. Puede ser, Felipe. Puede ser, compañero. Joder. Hace un año. Es verdad, tío. Haciendo Realistic PvP con los subs, tío, en el mapa ese de pisos picados, chat. Nah, increíbles recuerdos, gente. Increíbles recuerdos. Guardo esos recuerdos con cariño. Pero estaba bastante rayado, gente. Estaba bastante rayado con el tema del Fortnite, tío, las construcciones y de tal, tío. O sea, era literalmente la jungla, tío. O sea, me había metido en la jungla de maníacos, tío. De locos, tío. Pero digo, que me hayan puesto Fortnite sin construcción es lo peor. Lo mejor que me han podido hacer, ¿eh? Os lo digo. O sea, no he hecho para nada de menos las construcciones, de verdad. Nada. Era atunado yo antes, ojito. Me acuerdo de ti entonces, compañero. Atunado. El señor atunado. Y te eliminé. No me acuerdo ya, tío. Eso ya no me acuerdo tanto, pero de atunado sí que me acordaba, ¿eh? Ya digo, es que... Eso me pasa con mucha gente, tío. Hay mucha... O sea, normalmente hay bastante gente que se pasa normalmente por aquí por los directos.
Y pues casi todos los días están y son bastante aquí, bastante comunes aquí en el, estar aquí en el chat y demás, y no sé, es como que ya los tienes ya muy vistos. Pero de repente faltan un día y ya de toda la gente que tienes, de, ese, de esa persona te olvidas. Pero cuando vuelve a comentar después de no sé cuántos meses o no sé cuántas semanas, dice, hostias, es verdad, cuánto tiempo, tío. Me había, o sea, se me había pasado, pero me acuerdo de ti, ¿sabes? Pues lo mismo ha pasado ahora mismo con Atunado, tío. Que no me acordaba ya de él, no lo tenía en la mente, pero cuando me ha dicho que era Atunado, me acuerdo de esa persona, tío, 100%. Me acuerdo. Qué loco, Qué loco. Y con eso, por ejemplo, me ha pasado también con... ¿Con quién me pasó, tío, hace poco? No me acuerdo con quién me pasó ahora mismo. O sea, no me sale el nombre ahora mismo. Que con él jugábamos las partidas en dúos y eso, cuando jugaba con gente de Switch y demás. Eso está looteadísimo esto. Eso me pasó con... No me sale ahora el nombre, tío. No me sale el nombre, tío. Me sale Chevita, pero Chevita no era. Era otra persona de Switch, tío. Bastante mítica aquí en el canal también. Bueno, Hotel Supercars, bienvenido. Hola, soy nuevo sub. ¿Me podrías agregar? Nadia, si quieres que te agregue, exclamación agregar en el chat. Lee lo que dice el Nightbot y si lo cumples, yo te agrego como he agregado a... ¿Cuánta gente tengo agregada ya en el canal, tío? Tengo 23 en Epic, 46 en ausente y 247. Pues toda esa gente ha cumplido los requisitos y les he agregado para siempre. Ya digo, yo iré agregando a todo el mundo hasta que ya el juego vaya tan petado de tanta gente que tenga y ya tenga que eliminar a todo el mundo. Y luego lo haré de nuevo. Pues seguramente tengo aquí a gente agregada aquí en mi cuenta, que habrán cumplido el requisito y ya no se habrán pasado más por el canal, o ya no jugarán a Fortnite o lo que sea, y estarán aquí ocupando lugar en... aquí en el de esto, en mis amigos. Pero vamos, que ya digo, hasta que funcione, hasta que ya deje de funcionar el... en plan, deje de funcionar bien el mi Fortnite, yo sin problema. Rafa Tito. No, Tito no era. Era... no me acuerdo cómo se llamaba, tío, ahora mismo, tío. Seguro que aparece por el chat y digo, es esta persona. Pero ahora mismo no me acuerdo, tío. No me sale el nombre, tío, qué rabia. ¿No da rabia cuando os pasa eso, tío? Estáis pensando en una cosa, una... yo qué sé, un título de una película, de la serie, un nombre de una persona, tío. Y no sale el nombre, tío, o no sale la palabra, tío. Es en plan, la tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo cómo se llama, tío. Es en plan... está saliendo humo de la cabeza, tío, para acordármelo, tío. No, más de calza tampoco, tío. ¿Cómo se llamaba, chat? No me acuerdo, tío. Es que no me voy a acordar. No me voy a acordar. ¿Han vuelto las motos? Bueno, ¿han vuelto? Que yo sepa, nunca han estado las motos, ¿no? En Fortnite, chat. Creo yo. Vienen mañana, gente, vienen mañana a Fortnite. Mañana mismo, con la actualización 21.20, la segunda de 5 de esta temporada, pues llegarán en teoría, chaval. En teoría. Yo no estoy confirmando nada, ¿eh? O sea, en teoría. Veremos a ver. ¿Te acuerdas de mí? Pues... y te digo que sí, miento. Siento, tío, Pablo, pero es que ya digo, pasa tanta gente por aquí y creo que no comentas tanto por aquí por el chat, o no te has pasado tanto como para que me acuerde de ti, tío. Lo siento. Si te pasas aquí más días, diré, vale, sí, ya me acuerdo de ti. Ahora mismo me dices que soy nuevo, que eres nuevo en el canal y me lo creo. No me acuerdo. O sea, es que ya digo, tenemos ahora mismo 11.430 personas aquí suscritas al canal. Es normal que de todo el mundo no me acuerde. Me acuerdo de los más... pues de los que estuvieron en el principio, o de los que están ahora casi siempre por aquí comentando, como por ejemplo Mark, como por ejemplo, yo que sé, Gerardo, como por ejemplo del Supercars, o... ¿sabes? Gente que se pasa por aquí prácticamente todos los días aquí y por eso me acuerdo. Me acuerdo, chavales.
Mierda, me lo tiré horrible. Sustaco, te has llevado seguro. Seguro, vamos. Segurísimo que se ha llevado un susto de su vida. Oh my god, sí que se acuerda, hombre. Por supuesto, tío, si... No, cuando comentas por aquí, tío, pues me acuerdo. Bastante. También es que hay gente que tiene el nombre que es más fácil de acordarse, ¿sabes? Otras personas que tienen el nombre, pues... Bueno, ha muerto este señor. Otras personas que tienen un nombre como más común, que se llaman, yo qué sé, Rafa, no sé qué. Bueno, poner un nombre, o Pepito, no sé cuántos. Pues es más difícil acordarse y encima si comenta menos. Por aquí, por el chat. Es normal. Vamos. Que yo la gente que está previamente por aquí, pues me acuerdo. Vale. Uy, 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 compañero, qué poquito te queda. Bueno, 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 bueno. Amazing Spider-Man, tío. O sea, me he zampado la piedra, tío. Espérate, no te lo pierdas, que me he zampado la piedra, tío, y... Bueno, increíble. Me ha fastidiado todo el rush. Pues parece que no hay nadie, ¿no? No sé qué sucedió aquí. Pero vamos a pillar todo. Y es más, me voy a echar esto. Me voy a echar esto. A Luis Pérez, aquí estamos, dándole caña, tío. A ver si hacemos... ¿Qué? Ahora mismo se me ha olvidado, gente. ¿Qué llevamos? ¿Una win o dos? ¿Alguien me puede decir, no? Escopeta morada. Hostias, es verdad. Grande, grande, Rubén, tío. Estás a todo. Estás en todo. Eso me pasa también, tío. Hay veces, tío, que por ejemplo, cuando yo estoy viendo algún directo de alguna persona, de algún streamer o lo que sea, o un vídeo, me ha llegado a pasar, dices, se ha dejado eso ahí, pero ¿cómo no lo ha visto? Está cegato. O sea, en plan, ¿qué hace? En plan, pero si se ve claramente que ahí hay un arma morada o legendaria o lo que sea. Pero es que en verdad, al estar entre... estar comentando, estar mirando el chat, estar aquí jugando y demás, no estás tan concentrado, ¿eh? Como cuando juegas por tu cuenta, solo sin comentar ni nada. Cuando estás jugando, pues estás callado, mirando la pantalla y ya está. Aquí estoy, hablando, mirando la pantalla de jugar, mirando los comentarios, mirando los likes, mirando las reproducciones, mirando todo... Y obviamente, pues, las cositas se me pasan. Hay algunas. Algunas que se me pasan, gente. Pero vamos. No pasa nada, ¿eh? Dead, my friend. Dead. You are dead, my friend. Explicada. Explicada, chat, explicada. Rafa, creo que dos. Yo también creo que dos. Pero ahora tengo mis dudas. No sé si... de verdad, no sé si hemos hecho una o dos. Normalmente me suelo confundir con... He ganado dos o tres. Pero hoy me he confundido con una o dos. No sé. Gracias por agradarme. Hombre, de nada. Gracias a ti por comprar conmigo, digo. Ya sabéis, siempre código RAFAMR98, chavales, que tenemos ahora mismo 28 personas con el código en el día 4 del mes. No, mal, ya digo, para no hacer directo estos dos días. Increíble el apoyo, increíble, chat, de verdad. De verdad lo digo. Rafa, creo que una. Ahora me dicen creo que una. No sé, tío, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, chat, no tengo ni idea. Una que hemos ganado. La hemos ganado. ¿Dónde la hemos ganado? La hemos ganado aquí, es verdad. Una la hemos ganado aquí. Que le hemos entrado al tío ese deslizando. Y le hemos matado. Y otra no hemos ganado una aquí. Ah, no, aquí nos han matado en el aserradero.
Es verdad, ese nos han matado. ¿No hay otro que no nos hayan matado? No sé ahora mismo, ¿eh? Tengo dudas. Tengo dudas. Buenas, Gerardo, un saludo. Bienvenido. Tenemos un pedo aquí, ¿eh? Que no soy el enemigo que te estabas pegando con él. Soy otro. Tiene más precisión. Mira este cómo viene. Ah, necesitas un tiro, compañero. Ahora sí que necesitas un tiro. Hasta luego. Bueno, por ahí. Vamos a hacer la del Tarzán, ¿eh? La del Tarzán, gente. Otro con boloncho aquí abajo mío, pero vamos a ir a por este, ¿eh? Uy, que me caigo. Bueno. Que casi me lo explica, chat. Casi me lo explica, gente. Había que rusearle, obviamente. Estaba realmente tocado. Lo que no tenemos son curas ahora verdes, ¿eh? Risas. Esto van a ser risas, gente. A ver si en este cofre nos da algo de curas verdes. Algo de curas verdes. Nada, estamos muertos. Estamos muertos. Le he apuntado muy mal con su fusil. He fallado el escopetazo. Y el segundo escopetazo, pues ni me ha dado tiempo a soltarlo. Otra vez llegamos al final y morimos, tío. ¿Pero qué está pasando, gente? Pero, what the fuck. What the fuck, chat. ¿Queréis que me ponga las pilas? ¿Queréis que me ponga las pilas, gente? Si queréis que gane una partida, me lo decís por ahí por el chat y ya está. Y yo me pongo las pilas y le damos caña y ganamos y ya está. Si queréis hacemos eso, ¿vale, gente? Vamos a hacerlo, pero antes ya sabéis, ¿eh? Código RafaMR98. Vale, pues nada. Adelante. Rafa, ¿cómo estás? Pues muy bien, tío. ¿Ha pasado algo de momento? Bueno, hemos hecho una win, o dos, no sé, no me acuerdo. Hemos anunciado aquí lo que se viene mañana y demás. Rafa, me está fallando el ratón. Fíjate, pues que pensaba que habías dicho, Rafa, me están llamando ratón. Pero no. ¿Te está fallando el ratón? Pues F en el chat, por el señor Felipe. F. Por eso, voy a dejar de hacer el tonto también y voy a hacer el desafío porque no lo he hecho aún. Rafa, ¿jugaste de las sofás? Ya sea el 1 o el 2. No, tío. No, la verdad que no. No lo he jugado. No lo he jugado, tío. Dicen que es un juegazo y tal, pero es que siempre digo lo mismo. Los juegos de modo historia, tío, que tienen que dejar 60-70 euros en un juego que es principio y final. ¿Te lo has pasado? Pues ya está, se acabó el juego. En plan, si quieres lo puedes volver a jugar, pero va a pasar lo mismo, ¿sabes? Me cuesta dejar mucho dinero, tío, en un juego de modo historia que me dura una semana o dos, como mucho, ¿sabes? Pero, por ejemplo, me gustaría pillarme... He dicho también hace poco que me gustaría pillar el Red Dead Redemption 2. El Red Dead Redemption 2... Loco, gente, loco. Loco, chat, loco. Bueno, que tampoco tengo tiempo, tío. Ya me lo pillaré en un momento que tenga más tiempo. ¿Puedes ir a Fall Guys? Hoy, gente, no nademos Fall Guys. Normalmente, es que ya digo, tengo más o menos comprobado de que si yo pongo en el título que estamos jugando Fortnite y me voy al Fall Guys, la cosa decae. Porque si tú ves un título y una miniatura de Fortnite y luego entras y estás jugando Fall Guys, puedes decir, pues no es lo que estoy buscando, ¿sabes? Y al revés, si yo pongo estoy jugando al Fall Guys y me veis que estoy jugando al Fortnite, pues la cosa también decae. Entonces... Eso, cuando ponga estoy jugando Fortnite, estaré jugando Fortnite. Cuando ponga jugando Fall Guys, pues estaré jugando Fall Guys y ya está. Facilito.
Vale, pues nada. Por aquí. ¿No te molaría hacer una serie de The Last of Us? Si te dan exclusiva probablemente para este juego. El problema, gente, es que mi canal es de Fortnite. Es de Fortnite. O sea, yo sé que si no subo Fortnite o Padgate en este caso también, ahora le gusta también a la gente no lo ve en los directos. Eso es así. Eso es así. Si no subo Fall Guys, o sea, Fall Guys o Fortnite, la gente no lo ve. Si yo me pongo a jugar The Last of Us ahora mismo o en un otro directo, pues me va a ver mi prima y yo, que tengo puesto para ver el directo. Y ya está. Ese es el problema. Si no, yo obviamente jugaría otros juegos. O sea, me pondría a jugar a cualquier otro juego. Que ya digo, Fortnite ahora mismo me está gustando. O sea, me mola como está ahora mismo. Pero obviamente jugaría otros juegos. Me apetece, pues eso. Ahora me apetece jugar al Red Dead Redemption 2. Pues me lo pillo, me lo subo aquí en directo. Si tuviese apoyo, pues obviamente lo haría. Pero sé que no es así. No es así. Ojalá. Ojalá. Este canal, ya digo, es de Fortnite. He crecido con Fortnite. Se me conoce por Fortnite. Pues la gente solo quiere Fortnite. Lamentablemente es así. Pero bueno. Tampoco se acaba el mundo. Rafa, mañana seguramente no estaré. No te preocupes. Don't worry. Lo digo siempre, gente, que no tenéis que dar explicaciones de oye, no pude estar porque tal. No te preocupes. O sea, esto es un canal, tío, de YouTube para entretenerte. No estoy aquí pasando lista de uy, este no ha venido, ¿eh? Le ponemos una falta, un negativo. Y se lo voy a decir a sus padres que no está conectado a tal hora. Nah, eso no es así, gente. El directo se puede ver, o sea, se ve cuando vosotros podáis. Ya está. ¿Que no podéis? No pasa nada. No pasa nada, chat. Te apoyo de por vida, así que no te preocupes, Rafa. Grande, prototaco. Grande. Pero bueno, que ya digo. También hay gente que luego dice eso y luego el directo ese no lo ve. Porque prefiere ver Fortnite porque... Pues a lo mejor... La gente que me está viendo está buscando única y exclusivamente Fortnite y quiere informarse de todo de Fortnite y dice, pues me veo a Rafa. Voy a ver a Rafa. Me va a informar o me va a enseñar aquí las partidas y así me entretengo. Si estoy jugando otra cosa... Por cierto, voy a hacer el desafío de la velocidad, tío. Esto, si estoy subiendo otra cosa, pues a lo mejor pues se van a ver Fortnite, que es lo que quieren ver. Vale, ya tengo desafío, menos mal. Subimos de nivel encima. De locos. De locos. De loquísimos. No era Fox, Mark. No era Fox, tío. Es que me sale Chevita, pero no es Chevita, tío. No era Chevita, era... Joder, tío, otra vez. Me está pasando lo mismo, tío. No me sale el nombre, tío. No era Tunado, no era... No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Perrito tampoco. Era otro. Normalmente jugábamos con Chevita, con Perrito, con... Esa persona... Y ya está, no jugamos con mucha más gente, con... Es que no me sale, tío, el nombre, ¡qué rabia! ¡Qué rabia me da eso, gente! Buenas, Lucas, bienvenido. Un saludito. Por cierto, puse la mini el viernes que me enviaste. Está guapa, ¿eh? Está guapa, está guapa. Hacía falta ya unas minis de jugando con suscriptores que... Ya digo, últimamente estaba poniendo todo el rato las mismas.
Vale, ok. Ok. Ojo, Gabriduro. No te creo. Gabriduro me ha distraído, tío. Espérate, que nos van a hacer el sándwich de. Sándwich mixto de jamón y queso, ¿eh? Uno por delante y otro por detrás. Bueno, el de delante se ha pirado, así que hay que seguirlo. Sigue arriba, no nos ha rusheado, tío. A este señor, ¿qué le pasa, tío? A que lo mato estando más tocado de vida y con peor posición. A que me lo cargo. Venga, primer headshot. No, no, este maneja, nada, nada. Este maneja, chat. Está pesado, ¿eh? Jaja, te di. Tengo 18 balas, voy a sudar un poquito de este señor, ¿eh? Voy a ir por el del coche. El del coche se está moviendo, en verdad. Pero así me muevo también y pillo curas, que nos han dejado tocado y no tenemos nada de curas azules. He intentado mejorar y como que lo logré. Hombre, pues sí, están guapas, cada vez están más guapas las miniaturas, tío. Estoy un poco más entregado a FIFA. Bueno, eso ya depende de lo que quieras tú. Si quieres triunfar y destacar ahí en las miniaturas y poder vivir de ello, de las miniaturas y demás, que oye, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Lo que te motiva más a ti. Si te cunde más jugar al FIFA, pues dale al FIFA, tío. Pero si quieres dedicarte a eso, pues dale la caña a las minis. De momento, chat. Espérate, un momento, chat. El señor con peor puntería del mundo me ha matado con una escopeta de 2 tiros. Y creo que posiblemente es un bot, ¿o no? No, creo que no es un bot. Pero bueno, increíble, gente. 5 estrellitas tenemos, let's go. Y bro, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuánto tiempo? Buenas, Duty, bienvenido. Aquí estamos, como siempre. Bueno, como siempre no, ayer y antes de ayer nos fuimos. Pero sí, como casi siempre, más bien. Vale, desbloqueamos esto, que es lo más baratillo, bueno, lo más carón, ¿verdad? Y nos quedan 3, 3 y 3, 9 y 9, 18, que es lo que pone aquí, básicamente. Así que nos quedan 4 niveles. 4 niveles tan solo. ¿Y cuántos suscriptores tenemos? 11.438 subs. Nos faltan 2 suscriptores y llegamos a los 11.440. Joder, me ha entrado hoy, chat. Vale. Ok, vamos allá. A ver, hemos llegado a los 11.440. Nos faltan 2, chat, nos faltan 2 aún. Rafa, lo siento, no puedo usar tu código porque no tengo pavos. No te preocupes, Nadia, puedes ponerlo igualmente en la tienda. Al menos algo simbólico, plan de, bueno, no tengo pavos, pero al menos te pongo mi código en la tienda. Me hace ilusión, gente, me hace ilusión que aunque la gente no tenga pavos para gastar, no sé, al menos sepa, o sea, saber yo que la gente me apoya, ¿sabes? La gente me apoya. He comprado la skin de Naruto con tu código, con tu cuenta. Con mi cuenta, bueno, mi cuenta ya lo tengo, pero... Muchas gracias, tío, Duty, muchas gracias. Grande. Grande, compañero. Ya digo, gente como Duty son las que me ayudan y me dejan un poquito más cerca de poder dedicarme a esto de YouTube única y exclusivamente. Así que, de verdad, muchas gracias.
Muchas, muchas gracias, compañero. Vamos a ser adelo, gente. Ya tenemos todos los desafíos, no tenemos corona. Vamos a tirarnos ahí, ¿no, gente? Por cambiar un poquito aquí la cosa. Vamos a cambiar un poquito la cosa, ¿no, gente? Vamos para abajo. Let's go, chat. Y por cierto, nos faltan 18 me gusta para los 200. Otra cosa que estamos, que vamos a recuperar, ¿eh? De nuevo, llegar a los 200 me gustas. Y como te he dicho, si necesitas minis o algo, me dices, tengo hasta el 17 de agosto libre. Grande, Lucas. Grande, grande, grande. Mira, tío, justo me has servido. Bueno, creo que me avisasteis prácticamente al mismo tiempo. Tú, Lucas, y también Roy. Roy también me dijo, en plan, ahora mismo también estoy disponible. Bueno, supongo que porque habéis acabado las clases, pues ahora tenéis más tiempo libre y demás. Y eso, ahora me habéis dicho lo de hacer miniaturas, pues bueno, si... Si necesito, yo te aviso, ¿vale, tío? Aunque ya digo, se lo dije a Roy, tío. Ahora mismo con el tema de que estoy compaginando el tema de YouTube con lo de las minis, pues la verdad que cuesta. O sea, en plan, no puedo avisarte con tanto tiempo. De que, oye, necesito esta mini de tal, ¿sabes? En plan, de, por ejemplo, avisarte a la una y lo necesito para las cinco, ¿sabes? No puedo. No puedo, porque acabo a las 3 y cuarto de la de salir del curro. Tengo que mirar lo que subir y demás. Así que eso. Así que eso. Por cierto, un momento, chat. Espérate, ahora se ha tirado uno aquí. Se tiró y se murió. Como este señor, ¿no? Por aquí. Vale, ok. Vale. Me voy a quedar aquí un momentito, nada. Un momento. Vale, nada. Escuchado un grito aquí en mi casa, tío. Yo digo, ¿qué pasa, tío? Pero nada, nada. No pasa nada. Vale. Mira. Míralo. Míralo cómo se va a la lobby, ¿eh? Míralo cómo se va a la lobby. A echar esto. Joder, escasean últimamente, ¿no? Las curas azules. Puede ser. Puede ser, ¿no, gente? Rafa, ¿en qué temporada fue donde metieron los aviones? No me acuerdo. Yo sí me acuerdo, tío. Y tengo pesadillas aún, tío. Temporada 7, capítulo 1. La temporada de la nieve. Eso sí que estaba chetado, tío. Cuando no había ni combustible aún, que literalmente... No me ha visto, ¿eh? Y menos mal. Menos mal. Pues eso, los aviones sin combustible, o sea, en plan, no había combustible, ahí no existía, era ilimitado todo. Y te podías tirar todo el tiempo que quisieras. Vale. Compañero, encima me das tu coronita, ¿eh? Encima me das tu coronita, ¿eh, compañero? Grande. Y tu escopeta chetada. Bueno, 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 bueno. Qué grande, grande, Ley. Bro, dos amigos míos se han suscrito a tu canal. ¡Grande, Duty! Muchas gracias por recomendarme a tus amigos, tío. Eso, la verdad que... No sé, me gusta, tío. Me gusta que no solo recomiende YouTube, sino que recomiende también los suscriptores. Eso significa que el canal y el contenido os gusta, así que eso. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Yo nomás Melo fue mi primera skin, ojito, ¿eh? Pues mira, pues creo que fue en la temporada 7. Por cierto, el bug este de que no puedas saltar en el agua, tío, me encanta, ¿eh? Me encanta. Que por cierto, eso. Gente,
pues si no lo sabéis, le hemos comentado al principio del directo, pero bueno, eso, que este fin de semana he estado de festival y fui a ver a Masmelu. Lo tenéis las historias en el Instagram. Mi Instagram lo tenéis justo abajo en la descripción y creo las historias, sí. Las historias, mira, justo hace 24 horas que las publiqué, o sea que se van a ir dentro de poquito. Pero bueno, si vais a mi perfil, están en destacado. Pone ahí BBF 2022. ¿Viste a Masmelu? Vi a Masmelu, gente. Ya digo, si vais a mi Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, y veis mis historias, ahí veis las historias, y ya digo, tuve a Masmelu a 30 metros. A 30 metros, y ya digo, me moló bastante, ¿eh? Me moló bastante el rollo que tiene en directo, gente. Porque su... Ya lo he dicho antes, pero eso, sus canciones son muy comerciales y muy buena vibra y no sé qué, no sé cuántos. Y luego, bueno, le mete una tralla en directo, Masmelu, rollo así, me recordó así a Skrillex, que de hecho puso unas cuantas canciones de Skrillex. Me mola. A mí me gusta ir a los festivales para escuchar ese tipo de canciones, gente. Te lo he explicado, Purey. A mí eso, me gusta ir a los festivales a escuchar canciones que me gustan y artistas que me gustan, pero que le den duro. Que le den duro en los festivales porque, pues eso, para escuchar música chill me quedo en casa, ¿sabes? Qué suerte, ¿qué canciones tocó? Pues ya digo, es que suyas de estas que saca en plan... Pues eso, suyas. Pues poquitas, creo. Que ya digo, tampoco soy muy, 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 muy fan de Masmelu. No suelo escuchar mucho Masmelu, pero obviamente tocó Alone, tocó la de... ¿Cómo se llama, tío? La otra famosa que tiene, tío, que es la que la tengo... No te creo, estoy muerto. I am dead, bro. Vaya, sándwich me han hecho, tío. No me puedo quedar ahí, o sea, me he escapado, tocado de uno y este me estaba viendo, pues nada, pues se ve. Pues se ve, gente. Eso, ¿cómo se llama, tío? Tocó Alone, que me da un infarto, sí, obviamente tocado Alone. Y eso, la otra, tío. ¿Cómo se llama, tío, la otra canción, tío, de Masmelu, tío, la mítica, tío? La que tengo puesta en las historias. No sé cómo se llama, tío. No sé cómo se llama, chat. Que la, me encantaría ponerla, pero... Obviamente me salta el copyright, tío. A ver si la encuentro, chat. A ver si la encuentro y os digo, es esta. Que mira, que yo para las canciones las detecto al segundo, pero es que no me... Ya digo, no soy tan fan de Masmelu. Y no me sé las canciones, tío, de Masmelu. Happier. Justo Happier. Que es la que tengo subida ahí la historia. Y eso, estuvo guapa ahí con los petarditos y eso. Ya tenemos 11.442, me informan por aquí. No. Tenemos 11.446 suscriptores ya, gente. Nos faltan 4 suscriptores y llegamos a los 11.450. Let's go, chat. Let's go. Mira esa canción, Happier. Sí, la verdad que está guapa, ¿eh? Está muy guapa. Por favor, vi de Roma y el avión de vuelta se retrasó 2 horas. F. Es lo que tienen los aviones, gente. Bueno, ahora de hecho están habiendo huelgas y demás con los aviones. Que yo tengo... Al menos no, la empresa con la que voy de vacaciones, con los panas y con Creative, no es la que está en huelga. Así que eso. Rafa, ¿haces directo todos los días? Sí, a no ser que pase algo, como ya digo, este fin de semana que me fui de festival, prácticamente todos los días hacemos directos. Rafa, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Duty. Muchas gracias.
Buf, Ryanair, yo tuve mala experiencia, con Ryanair. Ryanair, la verdad que un poco peste, Si pasa algo, es la más barata, pero... Buf. Edgardo Herrera, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal, grande. Eso, mira, nos falta una persona. Una persona que se suscriba y llegamos a los 11.550 en este directo, Brutal, brutal, brutal. Brutal, gente. Eso, la última vez que pillé un vuelo fue con Ryanair. Y justo, mira, me pasó con Creative. Estábamos todos los amigos. Que bueno, tengo una foto ahí en Instagram de cuando fuimos a Bélgica y demás. Bueno, estábamos en Bélgica, estamos en Bruselas. Ahí de, bueno, de viaje ahí de invierno y de febrero, que están los vuelos más baratos. Y justo cuando teníamos que volver, se formó ahí una tormenta increíble que no podíamos salir. O sea, no, el vuelo se canceló. Y nos dejaron ahí en tierra, tuvimos que dormir en unas hamacas en el aeropuerto. Que no nos puso ni Ryanair, o sea, nos lo puso el aeropuerto. Luego tuvimos que pagarnos la estancia nosotros, luego nos devolvieron el dinero. Bueno, unas movidas, tío, que bastante F. Pero bueno, esta vez el siguiente vuelo que tengo no es con Ryanair, así que eso está bien. Sí, lo siento, ahora mismo no necesito más mods, gente. No necesito más mods. Y Clinton, ya digo, no hace falta que borre los mensajes de puedo ser mod, no sé qué. No hace falta. No hace falta, tampoco. Eso, que ahora mismo no me hace falta más mods. Sé que hay gente que lo está deseando y que lo puede hacer muy bien, pero es que no puedo hacer a todo el mundo moderador, ¿sabes? Si es que, básicamente, siendo 67 personas aquí en directo, por ejemplo, Clinton ya lo puede hacer directamente él solo. Y está, por ejemplo, también Mark. Bueno, creo que ahora mismo son mis dos mods más activos. Bueno, sin duda. Creo que no, es sin duda. El señor Nicolás ya no se puede pasar tanto, me dijo. Tenemos un pedido aquí. Tres, dos, uno. Estás muerto. Mierda. No te creo, tío, no te creo, en serio. Pues nada. Pues ya está. Joder, tío. Una fil party ahora, tío. F. Seguimos, chat, seguimos. Seguimos. No paramos. Don't stop the party. Ahora voy con Welling. Yo creo que me toca Welling también este año. O me toca, como si no lo pudiese elegir. Sí, creo que voy con Welling. Si no me equivoco, creo que sí. Vale. Alright, gente, hemos llegado a los 11.450. Lo hemos conseguido, 11.452. Bueno, increíble, gente. Muchas gracias a todos. Y nos faltan, ya digo, 9 me gusta para llegar a esos 200. Si conseguimos eso, vale, ya me doy con un canto en los dientes, chat. Con un cantísimo en los dientes. Ok, Jacobo, bonito, lo tengo de presente, tío. Pues ya digo, el mod no solo en plan, oye, me presento para mod. También es... Tienes que ser apto, en plan, tengo que ver que estás por aquí siempre y demás. Pues ya digo, puedes hacer muchos méritos para ser mod y demás, pero es que, ya digo, no todo el mundo puede ser mod. No puedo tener a 20 personas o más de mods. No puedo. Básicamente porque no hace falta tanto. Y sería más descontrol.
Que tengo en plan, yo qué sé, 40.000 personas aquí en directo. Pues digo, oye, pues 20 personas a lo mejor sí que se hacen falta para los mods. No, ya digo, siendo ahora, ¿cuántos somos? 52. Con 52 lo hacemos perfectamente, ¿eh? Y ya digo, gente, si podéis apoyarme con el código de la tienda, código RafaMRNON. De hecho, de verdad que me dais un montonazo. Tenemos 28 personas con el código, así que darle caña. Vamos a darle caña, gente. A ver cuánto tardamos en hacer 100. Yo creo que 100 ya es easy peasy, ¿eh? Fácil y sencillo. Rafa, ayer vi una película de Interstellar y me moló muchísimo, aunque es un poco difícil de entender, ¿qué de? Pues Interstellar es mi película favorita, la verdad. Me mola muchísimo. Película favorita, me refiero a película de estas de culto, película de... Pues eso, película. Porque si cuenta, por ejemplo, Fast and Furious, pues obviamente... Fast and Furious 3, mi favorita, si cuentas todas las películas, pero película para ver y decir, hostias, me ha contado una historia increíble, está muy guapa. Los otros son carreras de coches y ya. Vale, alright, a ver si nos ponemos las pilas ya, gente. Vamos a ver si nos ponemos ya las pilas. Tío, por aquí. Venga, escopeta, venga, dedo. Tenemos a un pibe arriba. Está chetada, la bengala esta. No sabía que duraba tanto, tío. La bengalita. Ahí va el revólver, tío. No tengo nada de lejos. Mira, todo lo que dura, Todo lo que dura esto, gente. Es un bot, gente, es un bot. La Harley Quinn en esta temporada es un bot. Siempre que la encontréis, pues eso. Pues eso, gente. Vale, esto por aquí. Recargo. Alright. Y vamos a ver. Voy a recargar. O sea, voy a echarme esto. Si me deja, claro. Y. A no ser que me suelte un subfusible, esto, la verdad que esto. Bueno. Pues nada. Bueno, ¿me ha soltado un subfusil? No, me ha soltado un fusil. Ah, no, sí, subfusil. La verdad que se me da la pinza a veces, Se estaba diciendo. Bueno, a ver si... A menos que me suelte un subfusil. Me suelte un subfusil y digo, bueno, pues nada. No me ha soltado nada. Increíble, tío. Estoy empanadísimo, Soy un empanado. A ver qué hay por aquí, gente. Me la llevo. Hay que llevarse esa escopeta 100%, gente. Eso no se puede quedar ahí en el suelo. A ver qué armas nuevas meten, ¿no? Para la siguiente actualización. A lo mejor no meten ninguna, pero me gustaría tener un arma nueva que digas, Dios, está chetada, voy a utilizarla, porque ya digo, esta temporada las nuevas armas.
Rafa, me compré el lote de Harry Kane y Marco Royce con tu code y inicio de vídeo. Joder, tío. Bueno, igualmente, Jacobo, muchísimas gracias por comprar con mi código, ¿eh? Ya visto, tío. Parece ser que estos días de julio ha comprado bastante gente con mi código, ¿eh? Me he quedado flipando. Plan, what the fuck. Así que muchas gracias, tío, muchas gracias. F por no haber grabado, pero bueno, no pasa nada, tío. Para la próxima, tío. Para la próxima. Exacto, como pone Biskin. Las nuevas armas, ¿eh? Vale, esto me lo llevo. Venga, va, vamos a concentrarnos, gente. Vamos a ver si ganamos una partida. Una más. Y por cierto, nos faltan 6 me gusta para los 200, ¿eh? Ahí lo dejo. Si queréis, llegamos. Si no, pues no llegamos. Depende de vosotros, chat. Depende de ustedes. Vale, por aquí hay alguien, ¿no? ¿No? Pues no. Pues sí. Y me lo quitan. Un fusil de 97 metros. Vale, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Me voy a quedar aquí. No, veas cómo han puesto, chat. ¿Cómo han puesto? Nos faltan 3 me gusta para los 200. No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Y 2.800 reproducciones. Increíble, gente, increíble. Muchas gracias a todos. De verdad, volvemos a tener otra vez las 3.000. Otra vez las 3.000, gente. Volvemos a ese ritmo en el canal. Y me pone muy contento, chat. Y ojito, con una hora menos de directo, Que normalmente hacemos 4. Vamos a hacer 3. 3 y algo, a lo mejor. ¿Tú qué quieres? ¿Morir? Ah, pensaba. Eso pensaba yo. Y este es el camión que se tiene que salir. No, tío, pero ¿de dónde sale este ahora? ¿De dónde sale un tío con un francotirador por el lado? Bueno. Me curé. Me conseguí curar. No me gusta para los 200. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se consigue! ¿Por qué me está saliendo acento mexicano ahora mismo, tío? De hecho, antes también, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Te cambiarás algún día? Espérate. Este parece que... Este señor parece que quiere movida, ¿no? Pues ahí la tienes, la movida. La Sensi, la verdad, la Sensi me la cambio cuando no me noto cómodo. Pero ahora mismo me noto bastante cómodo con ella. Me la subí un poco, creo, si no me equivoco, hace un par de semanas, tío. Y me noto bastante cómodo. Ya digo, contra la sensibilidad sea más baja, tenéis más precisión. Pero perdéis movilidad, en plan, si os viene alguien por detrás, pues hacer un... En plan, giraros y dispararle, pues
vais a tardar un poquito más. Tenéis que buscar el equilibrio entre tener buena puntería y poder y tener buena movilidad. Un equilibrio. Donde os sintáis cómodos, pues ahí lo dejáis y ya está. ¿Que quieres probar un poquito más? Pues le subes un poquito, lo bajas un poquito y ya está, tío. No tiene más. No tiene más, gente. Voy a curarme por aquí. Patapam. Ey. Ey, yo. Aquí hay dos. Y aquí hay dos. Me llevo estos dos, mejor. Mucho mejor, gente. 200, un me gusta de locos. De locos, gente. Muchas gracias a todos. Por fin, estaba costando últimamente llegar a los 200 y hoy lo hemos conseguido, chat. Increíble. Y 2839 reproducciones en menos de 3 horas. También increíble, la verdad. Muchas gracias a todos. Y para celebrarlo, vamos a hacer esta kill. Bueno, pues casi, casi nos hacen la kill a nosotros, ¿eh? Creo que me rusea a alguien, ¿eh? Sí, correcto. Y no me he echado esto. Espero que se haya quedado sin impulses. Porque no me han seguido. Pues ha quedado sin impulsos, a que decidió pillar el high. Bueno, para él para siempre. Ahora vamos cortos de vida. De salud. A ver dónde puedo pillar salud. Tenemos coronita, ¿eh? Podemos jugar un poquito chill ahora, yo creo, la partida, ¿eh? Yo creo que si jugamos chill, podemos ganar. Pero antes me voy a echar esa fogata, pero vamos, tiene mi nombre, ¿eh? Tiene mi nombre esa fogata, gente. Vamos, vamos, vamos. Y ya digo, todo el mundo suscribiéndose, por favor. Nos tenemos ya 11.450 suscriptores o más. No sé cuántos tenemos, más incluso. A ver cuánto tardamos en llegar a... Espero que mañana lo consigamos. A los 11.500. Si lo conseguimos mañana, sería locura, ¿eh? Que bueno, supongo que mañana irá bien. Pues si mañana hay actualización 19. Punto, o sea, 19, no. 21.20. Yo creo que sí, gente. ¿Eso que se escucha? ¿Qué es, tío? ¿Qué es? ¿Con qué están disparando, tío? What the fuck? What the fuck? No entiendo. No entiendo, gente. Nice. Esto me lo llevo. Esto me... Bueno, me lo he hecho y eso me lo llevo. Vale. Alright. Alright. Pues no sé con qué estaban disparando, la verdad, sonaba súper raro, tío. Pero sonaba muy, muy raro, tío. Voy a subirme ahí arriba en la montañita, que ahí tenemos un high bastante hermoso, ¿eh? Estamos prácticamente encima también de la... O sea, en medio de la zona. Tenemos visión, tenemos cobertura con la lechuga y la caseta. ¿No hay nadie? No hay nadie, vale. Siempre, gente, un consejito que es bastante... Bastante evidente, pero yo igualmente lo digo. Entrar con armas cortas. Entrar con armas cortas a los arbustos. No os pongáis el fusil. Increíble. Simplemente increíble. Bueno, el consejito del día, entrar con armas cortas, no sé qué. Me pilla rascándome la pierna y leyendo el chat, un tío que viene agachadísimo, tío. Vete tú a saber de dónde. Bueno, 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 bueno. O sea, mi vida es una tómbola, tío. Mi vida es una tómbola. Ojo, me han puesto...
Me han puesto en el de esto, en el Twitter de. O sea, en el Twitter, en el, la historia de la BDF. Momento, gente. Vale. Pues nada. Pues nada, chat, vamos allá. Última partida, ¿vale, gente? De directo, última partida. Vamos allá. Déjame ver hasta que te vayas. Ok, perfecto. Vamos allá. Enseña tu Sensi, ahora me la quiero copiar. Creo que tienes, si pones exclamación Sensi en el chat, te sale la sensibilidad que tienes. Lo que no sé si la tengo actualizada o qué, eso. Pero si quieres, te la enseño por aquí. Rápido. Ahí la tenemos, mira. Lo vas bajando, o sea, lo vas pausando tú donde quieras, ¿vale? Lo pongo por aquí lentillo y tú lo pausas como tú quieras. Y te lo copias. Y ya está. Ahí está. Vamos allá. Caserío. Caserío. Vamos para abajo. Bueno, ya que es la última, me quedo. Esa es la actitud. Esa es la actitud, Jacobo. Esa es la gran actitud, tío. Esa es la gran actitud. Vale. Alright. Bueno, mucho tryhard, ¿no? Mucho tryhard, ¿no? Por lo que veo. Increíble, tío. Vale. Nacido para correr y está en YouTube. Una película en YouTube. The fuck. The fuck, my bro. Bueno. Literalmente me ha disparado Cupido, tío. Estoy muerto, gente. Bueno. No puede ser la última, gente. No pudo ser la última, pero es que ya... Gente, es que no me da tiempo más. Tengo que cenar, ducharme e irme a la cama. Gente. Bueno, no pasa nada, gente. El directo, ya digo, ha ido espectacularmente bien. Y ya digo, nos veremos mañana, gente. Mañana mismo estaremos de nuevo aquí enseñando la actualización 21.20. Todo lo nuevo, todo lo que se filtre, todo, absolutamente todo lo tenemos aquí. Así que, si no estáis suscritos, suscribiros, que con 4 suscriptores hemos acabado el directo. 11.454 suscriptores. Oficialmente hemos subido 50 subs en este directo. Nice, gente. Nice. Así es como quiero los directos, gente. Así es como los quiero, chat. Muchas gracias a todos. De verdad, el directo ha sido una completa locura. Ya digo, en 3 horas, lo que solíamos hacer antes en 4.
Ahora estamos haciendo un 3. Plan, 3.000 reproducciones, 200 me gustas, 50 suscriptores nuevos. Así da gusto sacrificarse aquí en plan de que estoy trabajando y haciendo directos a la vez, tío, y que funcione bien los directos. Me encanta, tío. Así que nada, lo he dicho, gente. Lo dicho, ¿me regalas a Naruto? Claro que sí, Aarón. Ahora mismo, como tengo pavos ilimitados, no tengo pavos ilimitados, chavales. O sea, no, lo siento, pero no. ¿Por qué no haces directos en Twitch? Porque hay mucha competencia y aquí estamos a gustito de momento. De momento, chat. Así que bueno, nada, gente, lo dicho, muchas gracias a todos por estar por aquí. Y lo dicho, mañana, gente, mañana, día de actualización 21.20. Todo el mundo aquí suscrito, campanita activada. Y ya sabéis, gente, código RafaMR98, ¿vale? Chavales, apoyarme ahí un montonazo. Vamos a ver si llegamos lo antes posible a las 100 personas con el código y luego superarnos el récord. Así que nada, lo dicho, mañana nos vemos, gente. Un saludito y nos vemos. ¡Chau!